Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la 30ª edición de Domingos con Juan Geicía. Hoy daremos un repaso a la historia y evolución de una compañía muy popular durante los 80 para los ordenadores de 8 bits, Houston Consultants. Sus programadores, sus inicios, sus juegos para Spectrum, Amstrad, Commodore 64, grandes éxitos sin duda de una compañía que a todos nos trae magníficos recuerdos. Agarrad los machos que empezamos porque el programa de hoy sin duda va a estar más que interesante, como todos los domingos con Juan Geicía. Arrancamos en un minutito, chavales. ¡Vámonos! Buenas tardes y bienvenidos, buenas tardes, noches, musicones, sobre Idiom para Spectrum. Buenas tardes y bienvenidos a este directo de hoy que vamos a dedicar a una compañía que, si bien no sobrepasa aproximadamente la 30ª de juegos para los 8 bits, sí que es una de las compañías primero más queridas y segundo más recordadas y con mejor calidad en sus juegos, ¿verdad? Antes de nada me gustaría saludar a los pocos que estáis de momento, vamos a saludarlos a todos. Amicón Retro TV, muy buenas tardes, Juan de Enrique García. Tenemos ahí a Program Bytes, a Jay Miner y de momento poca gente más, ya iréis llegando, como siempre ya sabéis, los directos son Coya y Fútbol, buen partido por cierto, Barcelona Atlético de Madrid con toda esta vorágine que hay de Messi, de Luis Enrique y demás, y nada, esta edición 30ª, número 30 de Domingos con Juan Geicía, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando empecé con esta pequeña broma, ¿no? De hacer directos hoy sin CIA, pero bueno, todo se andará.
Ya sabéis que sois muchos los amigos y compañeros que queréis pasar por aquí o los que yo tengo a bien invitar y vosotros en aceptar y venir. Y nada, y recordaros que últimamente la verdad es que estoy subiendo bastantes cosillas al canal. Y bueno, que ahí está todo el material, ¿no? Ya queda poco para terminar esa serie del Top 100 Lectores George Sinclair. Y tanto antes de que acabe, vamos a empezar la semana que viene, os lo voy a decir ahora aquí en exclusiva, aunque lo dije ayer en la noche en vela, pero lo dije muy tarde. La semana que viene vamos a empezar una de Commodore 64, con la colaboración y el apadrinamiento, y desde aquí le quiero dar mucho la gracia de Vieno. Ya pondré los enlaces y tal. Vamos a empezar, vamos a hacer algo parecido al top 100 de George Sinclair. Vamos a usar la página de Lemon 64 para ello. Y Antonio Jurado había sugerido hacer un top 100 de una revista, pero hablando con Vieno, que creo que es una de las personas que más entiende de este sistema, que más lo vive y que más podéis encontraros en ferias y demás, creemos, y yo coincido con él, que el de la revista, si bien no está mal, es un poco más de lo mismo, ¿no? La intención es descubrir el Commodore 64 a los que no lo conozcan, que conozcan juegos que de verdad eran para Commodore 64 y sobre todo que conozcan una máquina que dentro de los 8 bits junto a MSX se comía con papas, con su chip de sonido SID y demás, al Amstrad, al Spectrum y cualquier conversión de arcade que veáis en la serie nuestra o tal, veréis que efectivamente el Commodore 64 es un maquinote y no hay más que hablar, ¿no? Terminamos la serie de arcade coin-ops y creo que lo mismo que hemos hecho es un top 100 de Spectrum. No estaría mal hacer un top 100 de Commodore, porque hablando precisamente con Antonio y con Vieno, creo que a nivel blog, a nivel redes sociales y demás, Commodore Spain, el propio Vieno, Commodore Plus, etcétera, hay bastantes iniciativas, pero a nivel YouTube, dentro de lo que es la comunidad hispana, está un poco bastante, no maltratado, pero sí un poco dejado de lado, ¿verdad? Así que creo que es bastante interesante dar a conocer esta máquina porque la verdad es que cuando la gente habla de 8 bits, habla de NES y de Master System. Y creo que 8 bits son más, ¿eh? ¿Verdad, Enrique? ¿Verdad, Micón? Son Program Bytes, Ignacio, ¿verdad? Flunky, buenas tardes, acaba de entrar Flunky, al cual saludo. La verdad es que sí, que los 8 bits son NES, Master System, pero más cosas, ¿eh? Son muchas más cosas. Y la verdad es que sin duda, Commodore, Spectrum, Amstrad y MSX, BBC Micro, una plataforma también muy desconocida, son plataformas que no están muy tratadas a nivel YouTube, ¿verdad? BBC Micro, Commodore, el bueno de Bisarma está haciendo ahora bastantes cosas con Amstrad, con sus amigos y tal. Así que vamos a ver cómo. Por lo que he visto yo en redes sociales, cuando he dicho que iba a hacer esto con Commodore 64 y eso, la verdad es que había bastante aceptación, hay bastantes ganas, así que haremos. Antes de empezar, quisiera darle las gracias a Ignacio de Program Bytes, porque yo había redactado mi propia intro, había documentado un poquito de la compañía Heuson, sus inicios y demás, pero él tiene en su blog, del cual después pondré un enlace, un artículo dedicado a esta compañía que leyéndolo, porra, pues está más completo y mucho mejor que el mío. Así que justo antes de empezar el directo me he puesto en contacto con él, me ha dicho si tenía, le he preguntado si tenía algún tipo de problema en leer tal cual, ¿no? No voy a decir que me lo he estudiado ni nada, lo voy a leer tal cual, para que hagáis un poquito idea de cómo surgió la historia y primeros juegos y demás de esta compañía, ¿de acuerdo? Así que lo voy a leer, os lo digo, ya os pondré después el enlace porque es un blog que no solo habla de Spectrum, habla de muchas cosas. De vez en cuando pone también mis artículos, mis vídeos, lo cual agradezco enormemente. Creo que ese feedback que tenemos los unos con los otros dentro del mundo retro es fundamental para preservar primero y dar a conocer después a las nuevas generaciones y a aquellos que, como por ejemplo, tengo muchos suscriptores y muchos visitantes del blog de Argentina, de Perú, de Chile, a los cuales mando un saludo, México y sistemas de 8 bits que no llegaron allí, ¿no? Y la verdad es que es bastante interesante y bastante guay que se interesen ahora por ello. Y nada mejor que entre todos pues mostrarlo, ¿no? Así que sin más voy a pasar a leeros el artículo. Lo voy a leer así con un poquito de voz de. Voy a poner la mejor voz de narrador que pueda y os lo pongo, ¿vale? Voy a ponerme ya un poquito más pequeño yo, que yo tampoco pinto aquí mucho. Lo pongo por ahí y os pongo aquí el banner del bueno de Ignacio, al cual de nuevo agradecer que me deje usar su texto, ¿de acuerdo? Acaba de entrar Avis 1111, muy buenas tardes, ya veo que estáis ahí hablando de vuestras cosas, me encanta. Venga, pues vamos a leer un poquito la historia de. Nada, hombre, agradecido yo que tú me pones a mí las cosillas ahí en el blog y tú sabes que de vez en cuando yo también me hago eco de las noticias que tú pones y eso, al final siempre esto es un.
una colaboración, ¿verdad? Bien, paso a leeros tal cual el artículo, ¿de acuerdo? El nombre de Hewson Consultants lo asociamos enseguida a juegos de gran calidad, solo comparable con la magnificencia de otras compañías de software como Ultimate o Beyond. 14 de sus juegos han sido considerados con el calificativo de megajuego por la revista George Sinclair. También la revista inglesa Crash, junto con George Sinclair, eran las más representativas allí en las islas, ha premiado con un Crash Smash una cantidad similar de sus programas. Hewson fue en sus inicios una pequeña casa de software, que nació al amparo del surgimiento de ordenadores domésticos allá por 1982, sobre todo el ZX Spectrum, siendo fundada por Andrew Hewson, del cual pondré después una fotillo, ¿vale? Que también he sacado aquí. La pasión de Andrew por los ordenadores surgió cuando trabajaba en el Museo Británico desde 1972, al conocer una de estas máquinas en una de las oficinas del museo al año siguiente. Dijo Andrew en una entrevista para la revista Sinclair User, otra gran revista: "Fue un gran paso adelante. Muchos negocios utilizaban ordenadores para cosas tales como seguros, facturas y similares, pero en los 10 años siguientes marcaron una enorme diferencia. El museo era una de las primeras organizaciones, al margen de las grandes universidades, en adquirir un ordenador personal para sus instalaciones, principalmente para desarrollo interno, más que para rellenar datos contables. Como nadie en el museo podía programarlo, un experto fue enviado allí para ello". Un experto en ordenadores, wow. Y Andrew pudo aprender gracias a él cómo programar un ordenador. "Aprendí buenos hábitos", decía Andrew. "Te lo tienes que tomar con tranquilidad. El ordenador que teníamos era un Hewlett Packard de 16 bits y 64K de memoria". Pues para los años que estamos hablando, maquinote. Sí, señor. Después de 7 años en el British Museum, Andrew pasó a trabajar en NERC. Por motivo de su nuevo trabajo, se mudó desde Londres a Oxfordshire. Continúa Andrew: "Estuve un tiempo en Manchester con su jefe y en el camino de regreso pasamos por un local en Wimpy, Stratford, para tomar unas copas. De repente él comenzó a hablarme del ZX80, de Sinclair, y lo maravilloso que era. Andrew no estaba muy impresionado, y en esa conversación le planteó su punto de vista y por qué él no le convencía aquel ordenador. Nuevamente su jefe le dijo: "Mira su precio, mira su precio". Aquello le inquietó más aún, y no fue hasta que, ya convencido de lo que podría significar tener su propio ordenador doméstico de precio económico con el que plantearse la necesidad de crear un negocio antes que como un hobby, se compró el ZX80. La experiencia de trabajar con él le condujo a conocer otros ordenadores de la gama Sinclair. Lo típico, ZX80, ZX81, y al final tenemos grandes programadores para el Spectrum. Tras aprender a programar con un ZX81 y luego con un ZX Spectrum y tener completa seguridad de los conocimientos adquiridos, pronto publicó un libro bajo el título Hints and Tips for the ZX81, siendo editado por él mismo bajo el nombre de Hewson Consultas en 1982, quedaron con esta fecha. Algo más tarde sacaría otros dos libros, uno de programas en BASIC para el Spectrum, 20 Best Programs for the ZX Spectrum, y otro con una serie de rutinas útiles en código máquina para el mismo. Ya digo, con código máquina, 40 Best Machine Code Routines for the ZX Spectrum. Esta divulgación de sus conocimientos le ha servido para colaborar en la revista Sinclair User en una sección fija llamada Programming Hewson Helpline. Flipa. Y ayudar a los programadores, tanto noveles como expertos, en todos los aspectos relacionados con los ordenadores de Sinclair. Tras la publicación del primer libro, varios programadores independientes comenzaron a enviar a Andrew sus propios programas que habían realizado en sus casas. Esto me recuerda a mí a Dynamic. ¿Os acordáis? Los hermanos Ruiz, que decían: mandadnos los programas, que lo más que puede pasar es que haya que corregirlo un poquito, así como el Fernando Martín Vázquez Maste, o tú mándalo. Había nacido, por tanto, Hewson Consultas como compañía productora de videojuegos. Su política inicial fue enviar los juegos y otros productos de la compañía a través de correo, era muy común, por medio de anuncios en las diferentes revistas de informática, para un poco más tarde emprender el camino de la distribución por los canales habituales, enviando los programas a las tiendas del sector. Como ejemplo, el primer anuncio en aparecer fue el de la revista semanal Hall Computer Weekly, junto con la promesa de vender los primeros juegos tanto para ZX81 como para Spectrum. Fue, que lo tenemos en el blog, en Nightlife, el primer título de Hewson para este ordenador. Tras este título aparecerían otros durante la etapa de 1982 a 1983, significativos pero insignificantes a la vez. Unas cuantas adaptaciones de juegos como Specvaders, un clon de Space Invaders, Spectral Panic, Maze Chase, un clon del Pac-Man, que intentaban seguir la corriente de los típicos arcades de acción, al tiempo que se basaban en unas cuantas recreativas junto con otros simuladores de vuelo, junto a la nueva versión de Nightlife,
que le pusieron Nightlife 2, así como un original juego de control de tráfico aéreo llamado Heathrow Air Control, Air Traffic Control, que tuvo una segunda parte. Pero todo cambiará de tercio a partir de la aparición del primer juego de Steve Turner, otro grande, 3D Space Wars. Con este título daba inicio a una serie de juegos basados en una misma historia, The Seidab Trilogy, al que seguirían 3D Seidab Attack, 3D Lunar Attack y Astroclone, ¿de acuerdo? No solo estos juegos van a conseguir dar en el clavo con lo que pretendía Andrew Hirson en un principio, destacar como una empresa de videojuegos donde la calidad y la originalidad fuesen argumentos suficientes para tener la proyección necesaria en la floreciente industria del videojuego. Otros juegos que recibirían alabanzas de la crítica iban a ser evidentemente nuevas creaciones de Steve Turner, como fueron Avalon, ahí cualquier cosa, y Dragon Torque. A partir de ahí, todo cuanto ha realizado Hewson siempre ha destacado por mantenerse al margen de la maniobra de otras compañías con respecto a la adquisición de licencias comerciales de títulos televisivos, cinematográficos, de recreativas, que era lo típico de los años, ¿no? Futbolista, baloncesto, conversiones de arcade, en fin, todo ese tipo de cosas. En este aspecto, Hewson siempre ha sido muy exigente en no cristalizar proyectos ya con un cierto aura de popularidad o en boca de todos, dedicándose por entero en la creación de software original, al margen de la tendencia generalizada en muchas casas de software. Mencionar que prácticamente la totalidad de sus programas han tenido una evaluación siempre positiva, tanto por parte de los especialistas como de los usuarios, y esto es muy importante. Por otra parte, si algo ha caracterizado a Hewson es por contar su plantilla con los mejores, programadores del momento, siendo el más popular de ellos Steve Turner, más tarde fundador del sello Craftworld, junto con Adri Braybrook. Steve Turner se convirtió en todo un icono para muchos jóvenes usuarios que, gracias a sus juegos, dieron el paso de aprender a desarrollar sus propios programas. Asimismo, se ha convertido en toda una leyenda de los videojuegos gracias a títulos míticos como Avalon, Dragon Tor, Wazatron, por supuesto el Ranarama, hay cualquier cosa, del cual se ha realizado un magnífico remake para PC por parte de un ex componente de Computer Emotion y actualmente miembro del sello RetroWars. Pagantipaco es el nombre del tipo. No nos olvidemos de otros grandes nombres como Andrew Braybrook, el autor de los éxitos de Hewson para el Commodore 64, para Droid, el mismísimo Dominic Robinson y, por supuesto, otro famoso, que este habría que dedicarle también como a Stephen Crane un programa aparte, Rafael Ezeko, creador de títulos míticos como Exolon, las dos partes de Cybernoid y las dos partes de Stormlord. Muchos de los tempranos éxitos de Graphcore llegaron a través de su asociación con los asesores de Hewson, para quienes programaron su videojuego, mientras que muchos editores necesitaban que varias empresas avalaran sus productos y los ayudasen con la manufacturación. Andrew Hewson tenía su propia empresa de creación de cassette. Esto es muy importante. O sea, el propio Andrew tenía una, por decirlo así, una máquina de duplicar cassettes, no era un doble pletín, aquello era una industria, ¿vale? De tirar cintas como churros. Y eso evidentemente fue lo que le ayudó a vender, por decirlo así, a cascoporro, ¿vale? Afrontando el solo con un mayor control sobre la empresa e imprimiendo su propio estilo, creando así tendencia en el mercado. Para el año 1990, Andrew y otro miembro de la compañía pasaron a formar la compañía 21st Century Entertainment y cerrar definitivamente Hewson. Con este nuevo sello publicaron juegos de gran repercusión, Pinball Dreams, Pinball Fantasies, Pinball Illusion. Más tarde Andrew fundaría el ELSPA, European Leisure Software Publisher Association, encargado de regular la industria del videojuego. Hasta aquí el tocho de Hewson. Deciros que, aparte de esto, muchas gracias, Ignacio, por semejante artículo, muy, muy trabajado, muy, muy documentado. Deciros que, aparte de esto, la única cosa que yo adherí aquí, que tenía yo en mi labor de investigación, fue que el Hewson no supo adaptarse, al igual que le pasó a Dynamic y a la mayoría de compañías españolas llamadas de la edad de oro del software español, no supo adaptarse a la llegada de los 16 bits. Digamos que se quiso meter tarde. Y de hecho, las empresas a las cuales querían vender licencias para hacer títulos de sus grandes éxitos en Amiga, Atari ST, no lo veían claro, ¿no? De hecho, no sé si Synapse y algún otro más fueron portados con muy, muy poco éxito y de muy mala manera los 16 bits. Una lástima, ¿no? Por eso que en 1990, la llegada de 16 bits, Andrew y compañía decidieran dedicarse a otra cosa, ¿vale? Así que nada. Voy a cerrar la ventana y voy a mirar quién más ha entrado aquí porque claro, llevo un rato hablando, ahora tendré que ver. Hombre, entra Javi Ortiz, muy grande esta compañía, muy grande eres tú, un saludo, buenas tardes.
aparte de Javier Ortiz, creo que ha entrado Roberto Herrera, Gato Gamer, buenas, y de momento ya está. Sí, es mucho ladrillo, pero es una información muy, muy buena. Veo que estáis hablando del Commodore 64. Me da a mí que cuando suba el vídeo va a ser un pelotazo, porque ya tengo material grabado con Vienode y de nuevo súper agradecido. Así que vamos a quitar el banner de aquí y os voy a poner una foto. Ahí tenéis el Andoba de Andrew Hewson. Aquí lo tenéis, el Andoba. Este es Andrew Hewson, lo estáis viendo aquí. Este es Andrew Hewson. Y la manera que voy a tratar de poner los juegos, tanto para Spectrum, Amstrad y MSX, había pensado hacerlo por orden alfabético, había pensado hacerlo por cronológicamente, pero creo que lo voy a hacer por orden alfabético más que nada para, entre otras cosas, porque no me ha dado tiempo de preparármelo bien. Voy a hacerlo de manera por orden alfabético, iré alternando sistemas, Spectrum, Amstrad y Commodore, o si queréis podemos comparar las diferentes versiones, ¿vale? Así que vamos a empezar con Astroclone, si os parece bien. Bueno, ahí tengo Lunar Attack cargado de antes. Vamos a poner esto un poquito más chulo. Houston. Aquí tenemos al Andoba este. Ponemos aquí. Y voy a cargar el. ¿Cómo se llama este? Voy a cargar el. Bueno, vamos a cargar la trilogía esta de la que hablábamos antes, el Lunar Attack, el Seidas. Vamos a cargar el 3 de Lunar Attack, que es este, efectivamente, el que ya estaba cargado. Bien. Y vamos a echarle una partidilla mientras que sigo leyendo los comentarios, ¿de acuerdo? Antes me vais a permitir, como suelo hacer en estos casos, después del speech que me he dado, que bebo un poquito de agua, ¿vale? Joder. Bueno, quien dice un poquito dice un buen trago, ¿vale? Bien. Vamos a echarle un vistazo a este. No tengo joystick hoy. Creo que este 3 de Lunar Attack era para 16 CAT. Este era para 16K. Y vais a ver ahora la sensación y la profundidad que tiene el juego, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Un player. Si está muy alto el juego, me decís, ¿eh?, que no tengo bien calibrado los sonidos, ¿vale? Bueno, aquí estamos viendo. Fijaos. Es un falso 3D, donde manejamos un punto de mira. Este creo que era de Steve Turner, ahora me corregís. Y para 16K, ¿eh? O sea, fijaros que no es ninguna tontería. A mí me llama la atención lo bien que está planteado el sistema, la sensación de 3D, ¿vale? Y estamos hablando de un 16K esta versión. Estamos viendo enemigos, estamos viendo una luna allí al fondo. O sea, esto hay que ponerse en el año 1982, que creo que era este juego. El Spectrum acababa de salir. Dice ahí, Enemy Tank Zone. Fuego desde tierra, o sea, la cantidad de detalles que tenía esto, ¿vale? Ahora os pondré fotos del resto de sinvergüenzas de la compañía. Estáis viendo que podemos manejar el cursor. Lo que pasa es que, claro, con teclas, pues ya veis, ¿no? Lo justico. Vamos para allá. Este es el 3 de Lunar Attack, ya os digo, un juego en 16K. O sea, esto es. No es. Viendo después el tocho que no hemos leído, fijaos que ha cambiado el color. El tocho que no hemos leído de. ¡Oh! ¡Frito! El tocho que no hemos leído de la introducción a la compañía. Es muy probable que esta entrega o esta serie de Houston la apartamos en dos entregas, ¿de acuerdo? Porque seguramente vaya un poquito caótica la entrega o el. No se suele decir más que la entrega, la lista de títulos va a ir un poquito caótica, ¿vale? Y entonces, pues prefiero. Mira, mira, mira qué nave más chula viene ahí. Mira, mira. Uy, que se me va a escapar viva, sin ver. Para acá. Oh, pues esa es la que me ha matado. Bueno, pues ya habéis visto
Este no voy a poner otra cosa que no sea de Spectrum, ¿vale? Voy a cerrar aquí. Vamos a poner su siguiente entrega, que es el 3D Seidab Attack, que creo que también estaba para... del 83. Creo que también estaba para... ¿cómo se dice? Para 16K. O sea, una puñetera barbaridad, ¿vale? Voy a cerrar ya la ventana aquí. Venga, no tengo Camson Joystick. Un player. Fijaros en el detalle de... que parece que estamos jugando al Outrun o alguna cosa de esta. Toma. 16K, pero es un poco dolor el scroll, ¿vale? Pero tenemos detalles que para un juego del año 83, donde los matamarcianos estaban de moda, esto era una verdadera pasada, ¿veis? Que el método de control es lo mismo, podemos subirla en punto de mira, disparar, tenemos ahí drones, en fin, una cantidad de cosas, detalles de programación brutales, ¿vale? Bueno, veo que vosotros, mientras que yo estoy aquí jugando, vosotros lo vuestro, no tengo problema y confianza, que estáis hablando de precio y estáis especulando ahí. Gerardo, muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos hablando de Houston y de juegos de... llevamos juegos de 16K. ¿Quién más va por ahí? Supongo, Gerardo, que habéis echado esta tarde tú y Daesil y compañía unas buenas partidas, algo, ¿no? Bueno, ya os digo que para ser un juego 16K, pues no está nada mal esto, ¿eh? A ver si me puedo destruir a este. No, este está muy para allá. Vámonos un poquito más al centro. Bien. Bueno, pues ya habéis visto. No tengo la tercera parte, como decía antes en el artículo de Ignacio, no tengo la tercera parte, pero ya os digo que vamos a poner hoy. Me da igual si empieza el fútbol y seguimos aquí, ¿eh? Yo de fútbol paso porque yo estoy jugando y me lo estoy pasando pipa. Sí, exactamente, Flan, que tiene el mismo motor que el anterior. De hecho, el tercero, que no me acuerdo del nombre, también tiene el mismo motor. Y la verdad es que está bastante... bastante bien, ¿de acuerdo? Vamos allá por otro juego. He dicho que voy a ponerlo más o menos por orden alfabético, ¿de acuerdo? Para no liarme mucho y dejarme grandes en el tintero. Pero de todas maneras, en el blog de Program Bytes tenéis ahí la lista por año, porque ya os digo que ese artículo está muy bien. Podéis ahí verle la programación de todos los juegos y veréis que son una treintena, un poquito más de la época, ¿de acuerdo? Este es el Astroclon. Tenemos para Kempson, Skateboard, que las Skateboard son a Follow, a Z, B, M y L para disparar. Pues estas son las teclas que se pondría Stephen Hawking, tío, porque son la puta mierda. NM y la H para disparar o la J. Joder, tío. Usaré la L para disparar. Porque si no, Enter to Start. Bueno, no jugué yo mucho a este juego, pero fijaros que tenemos ahí. Seleccionar. Select Mode On. Ahí tenemos lo que podemos hacer: caminar. Un poquito. No sabemos si somos un robot o no sabemos qué somos. Saludamos ahí. Hi Hitler. Yo, de todas maneras, este juego, ahora os digo, este juego tan truñete que estamos viendo aquí, este juego ya es de Steve Turner y Andrew Braidwood del 85, el Astroclon. Podría haber sido mejor, ¿verdad? Para la época en la que salió, pero bueno. Esto es mirar, fijaros que si dejo pulsado el disparo, podemos disparar. En fin, podemos hacer bastantes cosas. Vamos a la sala de antes. Esto es coger. No podemos coger nada. Weapon status, fully carget. O sea, tenemos, aparte del saludo este, tenemos el arma a tope. Venga, tío, vete para allá.
Venga, el método de control estáis viendo un poco estrambótico, pero bueno. Coger, dar la mano, girarse, en fin. Vamos a pasar al siguiente porque este Astroclon, ya os digo que para el año que es, no, tampoco es la gran cosa. Books and Lab, muy buenas tardes. A ver. Sí, estos juegos están muy currados para ser de los primeros, como dice ahí Ignacio. Dice Frankie que este Astroclon le recordó siempre al Dundarach, al Tirnano. Sí, pero eso, el Tirnano me acuerdo yo que era un mapeado de, yo que sé, miles de cientos de páginas. El otro, el espacio, claro, no se acuerda. No me acuerdo yo tampoco a cuál te puedes tú referir. Pero sí es verdad que estos juegos, muchísimas pantallas y tal. Pero bueno, el que vamos a poner ahora sí que es un verdadero éxito. No me fastidies que ahora tengo que esto no está craqueado. Y me lo voy a tener que bajar. This is from One More Try. Ah, me lo tengo que bajar otra vez. Bueno, pues me lo bajaré de nuevo. Madre que te parió. Este Avalon de Steve Turner, sin colaborar con nadie, desde 1984, ¿vale? Así que vamos, me vais a perdonar, me vais a permitir que busque una versión del Avalon sin que tenga esto de la madre que los parió, eso por no haberlos probado antes, que tenga un, esto era muy típico, ¿no? Que teclearas un en el manual te venía cuando cargues el juego para que no te lo pirateen y demás, tienes que teclear una de esto y tal, no sé cuánto, y la verdad es que había códigos de colores, había mogollón de cosas, ¿no? Vamos a buscarla a ver si lo encuentro por ahí. Y si no, pues pasamos al siguiente. Tampoco. Houston, Avalon, original, Hackett, pues este, ¿no? ¿Para qué nos va a mandar con tontería? Venga, pues lo ponemos aquí y en un periquete lo tenemos, ¿vale? Vamos a poner, obtenemos ahí un rato la foto de Andrew, vamos a poner la foto de Steve Turner, que es este Simber, que ahí lo teníamos, fotos en blanco y negro, por supuesto, porque eran tiempos en los que se programaba con lo que había, vamos, tampoco. Vamos a ver dónde está el Avalon. Este me dice que no lo puedo cargar. Pues nada, pues lo extraemos. Y ya está. Vale, Avalon. A tomar por culo. Fíjate tú qué rápido solucionamos aquí los problemas técnicos. Bien, veis que el menú es el mismo. Las teclas son las mismas. Y vamos a echar un 4. Y entro en ProStar. Presente fuera New Game. Fijaros que aquí ya estamos ante un juego. Me cayó para que escuchéis la música, claro. Bueno, es un juego. Es un juego muy. Mucha gente lo dice que es muy parecido al Attic Attack, ¿verdad? Pero yo no sé, tío. Move. La llave. Ya hemos abierto ahí. Este juego no está ahí por aquí, pero a mi amigo Volatil 21 le encanta, ¿no? Uso la llave. Venga, vamos. Un juego de múltiples pantallas, como estáis viendo, donde bajamos un mago y tenemos que ir haciendo una serie de cosas con la varita. Venga, vamos para allá, vamos para adentro, vamos para adentro, tira para adentro, no puede entrar, pues venga, pues vamos a otro lado. La leche que le han dado al balón. Se me ha quedado ahí el mago parado. Vamos a cargarlo otra vez. Un momento. Veo que sigue entrando gente. Voy a ir saludando mientras que me aclaro con este. Este Astroclon. Hombre, embajadores, buenas tardes. Nano también 28 versus 2. Buenas tardes. Tenía fase de estrategia espacial. Dice en tierra global. Sí, este juego está muy bien, pero la verdad es que
Ya estoy viendo que yo me estoy peleando bastante con él. ¡Oh! ¡Un Simber! ¡Dale con la varita! Vámonos. Ahí viene otro Simber. Project Dysol. Move. Vámonos para allá. Se ha cerrado la puerta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Se cierra la puerta, pues se cierre. Múltiples pantallas. Lo único que le podéis achacar es que, si os fijáis, el mago es un poquito parecido al Alchemist, ¿verdad? De Imagine. Mira, aquí tenemos un pergamino. Si lo puedo coger. Supongo que lo podría coger con esto, pero no sé yo cómo. Move. Nos pregunta Nano si el Exolon pudo ser el juego más vendido. Bueno, tanto como más vendido no lo sé, pero sin duda fue uno de los grandes éxitos. Vamos ahora, voy a obviar uno de Hewson que se llama el Backmon, más que nada porque tampoco es un juego de mesa muy, muy conocido por todos. Supongo que aquí en el chat habrá gente que le gusta, pero tampoco es uno de los juegos más conocidos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al City Slicker, ¿de acuerdo? Que no carga, pero ahora cargará. Tampoco carga. Muy bien, pues vamos a cambiar. Vamos a poner, a ver, vamos a poner. Vamos a poner una máquina distinta. En el fuse. Aquí, vamos a poner el plus 2A. Mucho mejor. Ah, me falta la ROM. Madre que trajo. Pues no me carga este juego. Vamos a poner otro. Vamos a poner el de 128. No sé si me escucháis, me lo podéis decir por el chat. En línea o no estoy en línea, por favor, porque se me ha parado y no sé realmente si estoy ahora online o no. He tenido un problema con el PC, que ya se lo comentaba Ignacio, que no sé si con tantos emuladores esto me iba más o menos a aguantar. Así que me lo podéis decir si sois tan amables por el chat, ¿de acuerdo? No estoy seguro. Ahora creo que ahora sí estoy emitiendo. Creo. No estoy seguro. Pero creo que sí que estoy emitiendo, ¿de acuerdo? Me lo podéis decir en el chat ahora, por favor, si sois tan amables. Si estoy emitiendo o no. Porque no estoy seguro, ¿de acuerdo? Así que me lo podéis decir ahora si estoy emitiendo o no en el chat. Madre que me parió. Ahora mismo acabo de leer a Flanky, es el último comentario que leo, que dice: no se acuerda si el programa que es, pero en la sección de Misterio de 8 bits y menos, Roberto. Ese es el último comentario que estoy leyendo. Así que si me podéis decir, insisto, si estoy en línea o no, porque me cago en la leche. Voy a mirar para arriba. A ver. Tengo 10 usuarios conectados. Voy a actualizar la página a ver si me actualiza los comentarios. Y creo que estoy en línea, ¿no? Creo. O eso me dice YouTube. Que llevo un minuto aquí haciendo el memo. Pero ya os digo que mi PC últimamente me está pidiendo un formateo a gritos pelados. Bueno, mientras que actualiza o no actualiza, voy a cambiar de plataforma porque no solo, como dije, iba a hacer multi, no solo lo iba a hacer para Spectrum, y creo que para Amstrad y para Commodore hay bastantes juegos buenos, ¿de acuerdo? Así que voy a ver si me actualiza los comentarios de una vez y a ver qué pasa, porque de momento me dice aquí que la transmisión está todo correcto. Voy a ver ahora, seguramente ahora tenga ahí comentarios a cascoporro. Pues no. No tengo comentarios a cascoporro. Me vaya a permitir un momentito. Aquí.
que no leo los comentarios ahora, así que no sé. No sé si estoy, no estoy. Voy a quitar un momentito la cámara para que me vaya un poquito más rápido, ¿vale? Llevo aquí 2 minutos haciendo el memo ya. Para 2 minutos haciendo el memo. A ver si me logra cargar esto. Porque me vais a perdonar enormemente. Yo sabía que esto cargando tantos emuladores con el OBS podía pasar. Pero no pensaba que me fuera a pasar tan pronto. Porque no iba mal, ¿eh? No iba mal. Estábamos ahí con el Avalon y demás. Y no creía yo que fuese esto a pasarme. ¿Por qué, ceño, a mí se me peta el directo aquí? Pero vamos, pero petarse. Estoy por reiniciar, pero tampoco os quiero dejar ahí esperando enormemente. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo configurar esto. Vamos a quitar esto. Mi canal. Mi canal. Lo siento enormemente, chicos, pero vamos, que el directo no lo voy a parar por un inconveniente técnico, ni mucho menos, joder, que vamos a hablar de Houston y no se merece esto. Eventos en directo. Creo que es aquí. En directo ahora. Lo pongo. Y ahora debo de leeros. Creo que ahora debo de leeros. ¿De acuerdo? A ver si esto cómo está. Estáis 22 ahora. Me escucha y me ve. Y veo que ha entrado más gente. ¿Se va y se viene? Sí, se va y se viene. Me vais a disculpar. Vale. Enrique me dice que me ve y me escucha. Bien. Pues entonces vuelvo a poner el emulador de Commodore y la cámara. ¿Vale? Bien. Ahora debería de estar todo correcto. ¿De acuerdo? Os decía que creo que me habéis escuchado antes. Mark Max, muy buenas. ¿Quién más ha entrado por ahí? Bueno, vale. Ya os digo que tenía un problema y no sé por qué. Buenas tardes, Mark. Los gajes del directo me lo podéis perdonar todos. Gracias, amigos, gracias. Os decía que como íbamos a hacer multi, no solo iba a poner de Spectrum, iba a poner también cosas de, en este caso, de Commodore. Y ya os digo que me voy a saltar un poquito lo que es la cronología y voy a ir más o menos por el alfabético. Y vamos a cargar en este Commodore 64. Hemos cargado ante el Avalon, el Astroclone, los 3D de 16K. Y vamos a cargar en el Commodore 64, vamos a cargar el Cybernoid 1 y el Cybernoid 2, ¿de acuerdo? Aunque si queréis también, ahora cuando lean los comentarios, lo podemos mirar en Spectrum, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos allá. Yo creo que ahora sí que me veis, que me escucháis, ¿no? A ver si carga este Cybernoid. Que ya os digo que, hombre, mira, dice que si queremos chetarnos, decimos que no. Venga, se escucha bien. Madre que me parió. Si se escucha alto, creo que en este caso se escucha flojito, ¿vale? El emulador, pero prefiero así para que me escuchéis, para que me escuchéis mejor a mí, ¿de acuerdo? Venga, vamos a echar una partidita al Cybernoid. Vamos a redefinir tecla, como está mandado. O, P, Q, Fire. Keyboard, uno Start Game. No tiene el colorido, ¿vale? Que tiene, por ejemplo, el de Spectrum, pero ya la música. Ya la música veis que es un. Vamos a tirar ahí una bomba. ¡Ah! ¡Oh, shit! Creo que había una opción para elegir música o sonido FX. ¡Oh, mierda! Vale, gracias por decirme que va todo correcto. Joder, tío, este tira las bolas. ¡Buah! Me escapáis por los pelos. Aquí tenemos un esta especie como de plataformeo. ¡Oh, qué malo soy! Venga, vamos a intentar pasar por aquí. Bueno, pues no puedo pasar. Vale, Roberto, muchas gracias, hijo, por decirme que ahora va perfecto. Bueno, perfecto, regular, porque yo soy un manquete.
¿Vale? Paramos. Vamos a echar otra, o si queréis vamos a poner Juan G. de Mankel. Vamos a ver si en las opciones Music Sound. Vamos a poner Sound, ¿de acuerdo? Ahora. Fútbol ni fútbol, hombre. Aquí somos retro people. Mira, ahora me mola más a mí esto de escucharlo con sonidos de aquí. Aunque la música no está mal, ¿no? Oh, shit. Enrique García tampoco me seguidor de fútbol. Toma. ¿Cómo suenan esas bombas, eh? Ahora está el sinvergüenza este. Vamos a escondernos aquí. Joder, cómo dispara eso, eh. Escondemos aquí. Tenemos 12 bombas. ¡Oh! Me he escapado ahí por los pelos. Venga. Bueno, canela fina este cibernoide de Commodore, ¿eh? Venga, menos mal que llevo la bola esa que me va dando. Oh, aquí no sé yo si voy a pasar, ¿eh? Aquí no sé yo si voy a pasar. Vamos a ver. Me tengo que poner allí. ¡Oh! Venga, intentamos de nuevo. Ahora voy sin la bola que mola. Oh, qué malo soy. Bueno, creo que está. Ah, bueno, me quedan 4 vidas de momento, ¿no? Joder, tío, es que avanzo demasiado. Voy a intentarlo de nuevo. Y si no, aquí también. Venga, Commodore 64, os voy a cargar el. Vamos a. Os voy a poner ahora para que veáis la diferencia que había. Os voy a poner para que veáis la diferencia que había, por ejemplo, con la versión de Amstrad, ¿de acuerdo? Vamos a meter el. Si me deja. Insertar. Vamos a meter el Cibernoid para que lo veáis en Amstrad, ¿de acuerdo? Si me deja, emulador este de las narices. Cerramos el emulador de Commodore 64 y ponemos el de Amstrad, pero no sé qué pasa, que no me lo engancha. A ver. Si es que está pausado. Lo voy a cerrar. El emulador este. Vale. Esto del directo. Ya sabéis lo que pasa. Vamos a cerrar el Winape, que no es tampoco de mis preferidos. Lo cargamos de nuevo. Ejecutamos Winape. A ver si lo ejecuta. Ahí está. Fuera. No. Bien, vamos a meter, como decía, a ver si me deja el Cibernoid para que lo veáis. No solo en Spectrum, sino que lo veáis el 1 en Amstrad CPC, ¿de acuerdo? Room Ciber. Los add-in Cibernoid. Acaba de entrar Nansof. Muy buena, Nansof. A ver si comentas tu. Si comentas tus cosillas, hombre. Do you want poke? No. Dos cojones. Ahí tenéis la pantalla de presentación. Houston, Cibernoid. Musiquilla aceptable. Le voy a dar un poquito más de voz a la musiquilla, ¿no? De este Amstrad. Para que escuchéis un poquito la musiquilla. Insisto que si se me va alto. Vamos a definir teclas. Lo mismo, OP, Q, Fire, ¿vale? Empezamos. Veis que este colorido no es el de Commodore 64. No está mal esta versión de Amstrad. Tenemos música y el sonido no como en la anterior. ¿Vale? Está chula esta versión de Amstrad, ¿eh? A ver si podemos pasar ahí cuando este deje de disparar bolitas de papel de plata. Venga, pasamos por ahí. Y a ver si ahora somos capaces de llegar un poquito más lejos. Música muy buena para esta versión de Amstrad, ¿eh? Ahora ya un poquito el truco, ¿eh?
de las pocas versiones que igual me vais a decir que es mejor la de Amstrad CPC que la de C64, ¿eh? Joder, menudo respawn ahí de bichos, ¿eh? La madre que los parió. Como para pasar por ahí, cada vez que los mato se respanea. Joder, tío. Sí, el juego, como dice Ignacio, está muy bien. Pero menudo respawn, ¿eh? De enemigos hay ahí, tío. Joder. A más que mato, voy a dejar que pasen unos pocos, a ver. Joder, tío, mira, no dejan de salir, ¿eh? Sí, la madre que los parió. ¡Ay! Ojo, ahí había que hacer un poquito la del pan, ¿eh? Venga, vamos. ¡Oh, shit! La música in-game de este juego, junto al efecto Sound FX, es muy bueno. Es sorprendente esta versión de antes, sí. Oh, ahora me han dado por detrás. Game over. Venga, voy a echar otra, ¿vale? A ver si me llego más lejos, ¿de acuerdo? Joder, es que un enjambre de alienígena es poco, eso es lo que era. Pero me llama mucho la atención esta musiquilla, ¿eh? Venga. Toma, ahí tiene lo tuyo. Lo recao. ¡Opa! Gamma Style. Nos ponemos aquí. Dejamos que nos dispare un poquito. Y cuando haya un hueco... ¡Oh, ay, ay! Oh, sin vergüenza, ¿eh? Aleatorio total, ¿eh? Venga, vámonos. ¡Oh, imposible! Bueno, intentamos de nuevo. Si nos deja. Bueno, ahora va a estar complicado. Esta versión de Amstrad es bastante difícil, ¿eh? Venga, tío, dame un respiro, joder. No vea, ¿eh? Como para pasar por ahí, ¿eh? Venga, vamos a intentarlo de nuevo. Venga, va. Ahí. Y a ver si ahora me deja pasar. Deja de tirar la bolita. Nada. Ahora sí. Joder, qué hijo puta. Perdón. Bueno, vamos a poner ahora su versión 2. Y ahora sí vamos a usar el Spectrum, ¿de acuerdo? A ver, reseteamos el Amstrad. Y vamos a poner ahora su versión de Spectrum, ¿de acuerdo? Cerramos el Amstrad y ponemos para Spectrum. Vamos a poner el Cybernoid 2, ¿de acuerdo? Esta vez para Spectrum. Y tengo el Cybernoid para 128, no sé si me lo va a cargar aquí. Voy a leer vuestros comentarios. Seguís retroespeculando con el Son de Paz, muy buenas, bienvenido. Vamos a redefinir tecla. Bueno, creo que he puesto el 1. Voy a cargar el 2. Que ya hemos visto el 1. A ver. No sé si he puesto el 1 o el 2. De Amstrad, la de Commodore 64, y estáis viendo ahora la de Spectrum. Mira, este es más buena gente que el otro. Este nos deja un poquito más de vidilla, ¿no? Bueno, ya estáis viendo la calidad que hay entre las distintas versiones. Ese se me ha dado bien, pero de aquí ya no sé si voy a pasar. Bueno, este también tiene una cantidad de bichos ahí brutal, ¿eh? ¡Buah! De aquí soy manco para pasar, ¿eh? Vamos a intentarlo de nuevo. Esta vez sin helado. ¡Oh! Ahora lo que hay que pasar es de aquí. ¡Como un campeón! ¡Ah! ¡Como un campeón! ¡Ah! ¡La mierda! Vamos a intentarlo de nuevo. A ver si me vengo arriba un poquito, ¿no? ¡Joder! ¡Qué va! ¡Es posible, tío! No sé dónde porra ir a parar el Cybernoid 2. Qué curioso.
lo encuentro por ningún lado. De Revenge. Bueno, voy a intentar pasar aquí, hombre, que me quedan dos vidas. Voy a intentar pasar de aquí. Y ahora leo vuestros comentarios. Voy a intentar pasar de aquí, voy a intentar pasar de aquí. Puedes conseguirlo. Si puedo, te voy a conseguir. Así de grande. Nada, no me deja. Bueno, no sé por qué no me deja cargar el 2. Vamos a probarlo en Commodore 64. ¿De acuerdo? Vamos a probar en Commodore 64 el Cybernoid, ¿de acuerdo? Vamos a quitar este y vamos a poner el Cybernoid 2 para Commodore 64, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Enseguida leo vuestros comentarios. Oscar Mano Garro, muy buena. Dice, son de papa, pero dispárale, pero si no se pueden destruir. No, estoy jugando con teclas, programa, estoy jugando con teclas. Dice Nansoft que la música en el Spectrum parece de restaurante chino. Hombre, no, tampoco eso. La versión de Spectrum no está mal. La versión de Spectrum no está mal, joder, no seáis tan destroyeres, tío. Venga, vamos a ver cómo está esta versión de Cybernoid 2 para el Commodore 64, porque no sé qué porra le pasa a la de Spectrum, que no me la carga. Ah, sí, la tengo aquí. Vale, pues ahora la probamos. ¿Quieres un límite vida? No, soy así de chulo. Límite Bob, no. No, 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 no. A todo, no. Número de satélite. Cero. Permanent Rear Gun, no. Level, cero. Venga, vámonos. Aquí que se vea el manquismo. Cómo os gusta un bocata de zomí. Cómo os gusta un bocata de nocilla, De fino que es. Musicón este Commodore 64, ¿vale? Eso de entrada ya os lo digo. Music Sound. Vamos a echar una partida con musiquilla para motivarnos. Ahí tenéis que la nave es de otra. Tiene otro diseño. Esto es difícil pasar por aquí de cojones. Ya os lo digo yo. Podría haber puesto vida infinita y la madre que los parió, pero qué demonios. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Hasta luego. Bueno, aquí tenemos lo mismo de antes, pero ahora en horizontal. Venga, vámonos. Joder, es que soy malo de necesidad, joder. Seed Power, sí señor. Sí señor, Amicom, Seed Power. Musicón. Estamos ante una máquina de 8 bits, que no se lo olvide nadie. Este Commodore 64, del que ya os adelanté antes al principio, se lo digo ahora a los que habéis entrado ahora, que vamos a hacer un especial la semana que viene. Bueno, ahora puedo disparar por delante y por detrás. Bueno. A ver si me dejan pasar por aquí. ¡Fua! Manda candela, ¿eh? Venga, ahora voy a aprovechar la que tengo un poquito de inmunidad y pasamos por aquí arriba. Bueno, me estaban esperando con los brazos abiertos. Vamos a poner ahora, para la siguiente partida, el sonido FX, ¿de acuerdo? No, 5 no. Juanje. No me funcionará. Venga, vamos a poner ahora, como hemos dicho, esto. Venga. Que tampoco está nada mal esto, ¿eh? Venga, vete con tu... Hasta luego, Luca. Sí, Flanky, la paleta del 64 es muy, muy, muy característica y muy, muy, muy inconfundible. Joder, tío, qué malo soy. Que os gustaba un bocata de nocilla mientras que cargaban los juegos, ¿eh? No había nada. Eso sí que eran bocadillos ancestrales, los de nocilla, mientras que cargaba un juego de 8 bytes, ¿verdad? Bocadillos ancestrales. Buah, voy a pasar por ahí ahora, ¿eh? No me voy a comer mucho el coco. ¡Oh! Con lo bien que iba, porras. Buah, bueno.
Venga, voy a probarlo ahora en Spectrum, ¿vale? Que habéis dicho antes, ha dicho antes Nansoft que si sonaba no sé qué, y me ha dado mucho coraje, hombre. Bueno. Amstrad pocas cosas vamos a poner ya, porque me está dando el puto emulador un montón de problemas. Vamos a poner, como decía antes, el Cybernoid 2, pero para Spectrum, ¿de acuerdo? De Rafael Ezeco de nuevo. Sí, Nocilla Retro con nosotros se ha forrado, vamos. Buenas noches, Genomita, ¿qué tal? Bienvenida a este directo de Houston Consultants. Pues como siempre, Left, Right, para morir siempre se ponen las mismas teclas. Música on off. Bueno. De momento no suena. No suena nada. Voy a aprovechar que. ¡Oh! Y quería aprovechar que tenía inmunidad. Mucho. Este colorido es distinto, ¿no? Al de Commodore 64. Vámonos, 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 vámonos. No suena, tío. Madre que lo trajo. A ver si ahora tengo más suerte. Tenéis ahí un colorido distinto. Ahí tenemos bombas, bombas. ¿Qué pasa? Vamos a pasar por aquí. Ahora tenemos esas cosas ahí que van por la pared pegadas. Ah, no tengo ya más bombas. Bueno, ahí he pasado de chiripa, ¿eh? No os creáis que. Bueno, ahí se nota que Spectrum hemos jugado. ¡Ah! ¡Oh! Se nota que Spectrum hemos jugado más. A ver si ahora me. Bicho malo este. ¡Oh! ¡Qué malo, tío! Bueno. Es imposible, dice Embajadores, pasarse esa primera fase sin que te maten. Vaya locura. Bueno. Juanje. Pues he quedado. Rafaele, Nicky Boy, Get Down. Get Down, Get Down. Bien. Este Cybernoid ha dado un poquito de. Tanto el 1 como el 2 de Rafael Ezeco. El 1 fueron los dos programados en 1988. Y la verdad es que estaban, como habéis visto, bastante bien. Lo que pasa es que eso no quita que yo sea un poco manquete, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al siguiente. Me voy a pasar el. Bueno, no, lo voy a poner. ¿Ve? No sabía yo que esto me lo iba a hacer. Vamos a poner el Eliminator de Houston, ¿de acuerdo? Si es que me lo carga. Estoy teniendo problemas hoy a casco porro. Y aquí vamos a ver por qué no suena el emulador. Si es que le quita el sonido o algo. A ver si le quita el sonido. Creo que no. Creo que no. Pero bueno, vamos a ver si es que está completamente sin sonido. Vamos a darle un poquito. Bueno, este Eliminator de John Wildsmith y Stephen J. Krohn, que tuvo aquí un papel en el diseño gráfico nada más, que el otro día puse el Netherworld en lugar del Eliminator, pero también en el Netherworld tuvo cosas que ver, es del año 1988, ¿de acuerdo? Vamos a ver si me deja hacer algo. Anda, le he dado. Lo voy a cerrar porque no me suena. Sí, te voy a cerrar porque no me suena, si yo quiero que me suenes. Vamos a ver si lo tengo ahí bien. El caso es que no me suena el joyo emulador este, no sé por qué. Ahora sí. Esto sí es música de Nansoft, esto es chico. Esto sí es música de restaurante chino, por lo menos. O de espere que su llamada será atendida en breve. Voy a ver si puedo seleccionar las teclas. Pues no, le da el espacio. Bueno, vamos a disfrutar de este Eliminator sin más. Izquierda, derecha. Poco parecido a. Vaya, me acabo de chocar contra la. Poco parecido al Space Harrier, ¿verdad? Creo que tenía versión para poner de Commodore 64. Ahora lo miramos. La verdad es que el efecto de profundidad está muy bien logrado, como estáis viendo. Este juego, como digo, de Jason Phillips, este ya es de 1988. Joder, me están dando stop ahí, que te cagas, ¿eh?
Este aquí, este juego ya está bastante mejor que los que estábamos viendo anteriormente. Supongo que en Commodore 64 estará bastante mejor. Habéis visto que esa transición ahí con túneles justito, justito me están dando. No sé si lo podré recargar. Dice a mi cono, tía, qué guapo. Pues sí, hombre, este juego está muy bien. Y creo que de hecho que tiene su versión de Amiga, pero no estoy seguro. A ver si Enrique García me lo puede confirmar. Antonio Jurado, hombre, Antonio, ahora voy a poner algo de Commodore 64, ya que has venido tú, hombre. Pondremos este Eliminator para Commodore 64. ¡Frito! Ah, no me digas que empiezo a hacer puñetas. Venga, va, hombre. Bueno, voy a ahorrar un poquito de disparos. Vosotros mientras ahí, sí. Hostia, qué malo. Voy a ver si está, que ha entrado Antonio Jurado. Voy a ver si está para... A ver, Machine Reset. Voy a ver si está para... Si lo tenía bajado para Commodore 64, ¿de acuerdo? Este Cybernoid. Que creo que sí. Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver este Cybernoid si lo tenía para... Y ya, de paso, sí. El Eliminator lo tengo para Commodore 64. Y así ya vais comparando un poquito versiones, ¿de acuerdo? Joder, tío. Voy a tener que hacer una noche en vela especial anuncios, tío. Porque veo que mola, ¿eh? Me dice Ignacio que si lo hay para amigas. Vale. Pues yo estaba casi seguro, pero no tenía la certeza. Muchas gracias. Bueno, ¿qué cuenta el bueno Antonio Jurado? Pues nada, pues que acaba de llegar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ya son las... Me acabo de percatar que son las 9 y 10. Ha empezado el fútbol y seguís aquí. Tenéis dos huevos. Muchísimas gracias. Yo seguramente tendré mensaje a la gente. Vente a la casa a tomar algo y a ver el fútbol. Pero estoy aquí muy bien. Además, como me he encabronado porque tengo problemas técnicos y no me gusta un pelo. ¿De acuerdo? Pero ya parece que va bien. Vamos a ver. Este juego... Bueno, después habrá que poner, supongo yo, la versión de Uridium, ¿no? De Commodore 64 antes de irnos, aunque el directo lo hagan dos veces. Gracias, Enrique. Ya me lo había dicho Ignacio de Program By. Bueno, pues vamos a echar. Voy a darle un poquito más de voz porque yo lo oigo muy bajo. Quiero que disfrutéis un poquito vosotros también de esto. Venga, Entering Level 1. Vais a ver la diferencia que hay con la de Spectrum. La inercia que tiene, fijaos que le doy a izquierda y cuando le doy a la derecha, izquierda, derecha, tiene una inercia que no tiene la de Spectrum. La de Spectrum te responde en el acto. Este tiene un poco de inercia, así tipo jetpack. ¿Veis? Por ejemplo, le doy a la izquierda, le doy a la derecha, le doy a la derecha, le doy a la izquierda y tiene esa especie de inercia, ¿verdad? Lo cual no deja de ser bastante llamativo. La verdad es que estáis viendo que Commodore 64 tiene un musicón. La semana que viene, cuando empecemos a sacar vino y yo perlas, vais a flipar enormemente. Ay, Books and Lack dice que de fútbol sax. Sí, señor. No así la NFL. Uy. Fijaos los ojos, los ojetes ahí, ¿eh? Si me apuras, es un pelín a lo mejor el scroll más brusco que... Dice Flunky que ponga la versión de 128. Ya que he puesto de Cybernoid era de 128. Las dos, por cierto, ¿eh? Así que, ojo, ¿eh? Sin embargo, por ejemplo, cuando veamos Exolon, vamos a ver las versiones de... Hostia. Vamos a ver las versiones de 48 para que sepáis que el 48, viniendo de la casa Hewson, era verdadera maravilla. No sé si tenemos aquí opciones. Enter Controls. Extra Controls. Space Pass to continue. Kit to kit. Vale. Pues no. No tengo opciones. Ya estoy viendo. Me estoy poniendo palote solo de escuchar a vosotros decir que el Commodore 64 es la hostia y el pedazo de vídeo que tenemos preparado para la semana que viene es la releche. O sea, la releche. No recuerdo si este estaba para el Amstrad. No lo recuerdo.
ya hemos visto la Spectrum y esta. Pero bueno, siguiendo el orden alfabético, supongo que ahora habrá que venir con Rafael Ezeco. Ya que tenemos cargado el Commodore 64 y está aquí, bueno, Antonio Jurado, Amicón, Enrique García y compañía, pondremos el Exynos, lo vamos a poner primero aquí antes de ver un Spectrum. Y voy a poner la de 48K, no voy a poner la de 128. A ver si quepo por ahí. Es que, tío, la inercia que tiene el puto juego este en esta versión es brutal, ¿eh? Os lo digo en serio. Venga, a ver, Exolon. Vamos a poner el Exolon ya que estamos aquí. La verdad es que tengo 1500 ventanas abiertas. No me extraña que antes hubiera esto petado. Dice Franky si se puede comentar en el chat desde una tablet. A veces sí, a veces no. No estoy seguro. Enrique se tiene que pasar el CC Cleaner por el cerebro, dice. Qué grande. ¿Qué dice aquí? Que Exolon by Helson, que Space to... Vale, muy bien. Venga, vamos a pasar. A ver si puedo salir de aquí. Venga. Empajadores, como Juan que siga poniendo juegazos del Commodore 64, el intermediario... Vas y toma acción en la empresa. Musicón, no me digáis que no. Es que le voy a dar hasta más voz. Sí, le voy a dar más voz. Y si os molesta, me lo decís, ¿vale? Tampoco quiero... Vamos a definir tecla. Izquierda, derecha. Saltar, agacharse. Disparar. Bien, no tengo opciones de... Vale. Bueno, pues esto es un juegazo. Lo juguéis para que lo juguéis. Para Amstrad, para Spectrum, para MSX. El sonido de las explosiones no es el de Spectrum, ¿vale? ¡Uy! Aquí me teleporto y por arriba. Tenemos un número limitado tanto de granadas como de... como de disparo normal. Oh, tío, si no me ha dado. Venga, va, tío. A ver si detectamos bien las colisiones, hombre. Venga, hombre. Ya estamos con el respawn traicionero. Eso no lo tenía el Spectrum, tío. El Spectrum, cuando estaba llegando a la derecha, dejaban de salir los putos globos de los cojones, tío. No me ha dado, tío. Es que no me ha dado, joder. Ya le vale, tío. Venga, va. Fijaros los detalles de... Ahora cuando ponga la de Spectrum vaya a ver que está bastante bien. Rafael Ezeco se lo curraba tela. Eso, no me salgan más pompas ahí. Eso ahora cuando lo rompa me va a salir ahí los pequeños... los pequeños roedores. No me salga más, no me salga más. Uy, menos mal que salió alto, o sea, le baja... Esto es un dolor. Porque dispara por arriba y por abajo. ¡Míralo! Bueno, me quedan 5 vidas. La verdad es que el número de vidas es bastante generoso. Venga, va. Y ahora me da un chorro punto. A ver si por lo menos llego aquí en Commodore para que veáis cuando... Había una cabina que te transformaba básicamente en Superman. A ver si sigo al otro lado. ¡Yapa! Sí, señor. ¡Yapa! Sí, señor. Venga, vamos. Fijaros el... Mira, ahora lo que tengo que hacer es tirar aquí una granada a este Simber. Antes de que venga el otro y ese misil teledirigido le dan por el cerete. Decía que... no me acuerdo qué decía. Que os fijéis en los... En los sprays de animación. ¡Onda! No me acuerdo de esto. Los sprays de animación que tiene el muñeco. Cara, cuando entremos en esa cabina Superman nos vamos a convertir en algo más mejor. ¿Vale? Ahora cuando pasamos para que veamos hacia abajo o hacia arriba, ¿veis? Y mirad, qué casco más guapo, ¿eh? Roberto Herrera dice que tiene un aire esto al sol negro. ¿El sol negro? ¿De qué era el sol negro? ¿De topo, Roberto, o de qué era, tío? Pues no me acuerdo, pero un truñete en todo caso, ¿eh? Es verdad, tío, eso del no me ha dado era muy recurrente, ¿verdad? En casa de los amigos para decir ¡no me ha dado! ¡Esto está chetado! Venga, ahora aquí, vamos. Ahí. ¡Ole! Muy bien. Uy, me creí que había palmado. Estoy seguro que cuando salte me va a venir uno. Fijo, míralo. Uy, bien. Bueno, partidaca que me estoy echando, ¿eh? Ahí. ¡Hala!
Venga, ahora cuando pierda. Bueno, cuando pierda, cuando me maten, pongo la siguiente, ¿vale? Bueno, ya sabéis, Rafael Ezeko, Stormlord, Cybernoid, este Exolon, verdaderas obras maestras para los 8 bits. Mira, ahora, toma, el recao. Y me harto punto. Sí, señor. Mira, vamos a jugar un poquito con él. ¡Hola! ¡Hola! Troleo de los 80. Bueno, ahora este verás tú. Como no espabile. Qué pinta de jugón tengo, con el gorro de malote y el cigarrito este de color negro. Joder, tío, ¿eh? Por hablar. Bueno, me quedan dos vidas. Ahora tenemos aquí. ¡Hostia! Tenemos aquí la. ¿Cómo se llama esto? Las minas estas que había que saltarlas o palmadas. ¡No me jodas, tío! Venga, hombre. Venga, vamos a ver la de Spectrum. Ya que tenemos. No hay faltón en jurado, nada, está absorto. Está absorto por completo. Vamos a poner en la de Spectrum, también de Rafael Ezeko. A ver si la encuentro. Tengo aquí ventanas a casco porro. Amstrad hoy, como el emulador me ha petado un par de veces, lo voy a tener un poquito castigado, ¿eh? A ver la musiquilla. No sé, me gusta más la de Commodore 64, ¿vale? No sé si vamos a llegar a. Ya sabéis que los domingos son un par de horas, pero si veo que estáis a gusto, aunque haya 20, 24, 28, 12, ya sabéis que eso a mí no. Bueno, Enrique dice, contando batallitas junto a Flanky. También le echábamos la culpa a Joystick, que si es que jugamos con ella y la verdad es que era demasiado bueno jugando como para que nos matase cualquier cosa. Dios, embajador dice que Abstract Rincón de Pensar. Qué malote, tío. No diga eso, hombre. Si te escuchara Javier Ortiz, se iba a enfadar, ¿eh? Left, right, jump, back, fire. Venga, un poquito y ya está, ¿vale? Que ya. ¿No da la sensación cuando ponemos una versión de Commodore y la de Spectrum como que le hemos dado? ¿Os acordáis antiguamente las ruedas que tenían las televisiones de tubo? Brillo, color y contraste, ¿no? ¿No da la sensación que la paleta de Commodore 64 a la de Commodore Spectrum es como si le hubiéramos dado al de esto el brillo a tope, ¿verdad? Perdona, del color. No es por nada, pero como suena al lanzar la bomba el Commodore 64, no suena con el de Spectrum, ¿eh? Las cosas como son. Aún así, como estáis viendo, mucha calidad en las animaciones de nuestro astronauta. Creo que eran 100 pantallas, si no me equivoco. Y no sé si tenía final o empezamos del principio en nivel hardo. No me acuerdo. Pero sí creo que eran 100 pantallas y pantallas con un colorido y con una dificultad in crescendo. Sí, señor. ¿Veis? Cuando llego al final a la derecha no son tan cabrones, por decirlo así. Son un poquito más benévolos que nosotros. Bueno, hace tiempo que no le daba Torpedo, se habrá ido con Daesil a echarse unos picios algo. ¿Veis? Ya no salen, tío. En esto en el espectro era más legal. Salta. Dios, me queda. Menos mal que vengo aquí porque me quedaban cero de disparo. ¡Oh! Hombre, Genomita está participando y eso me alegra mucho. Que participe más. Que por cierto, anoche estuvo Rugarzo en el directo de Nintendo y me hizo mucha ilusión. Genomita, si está por ahí, dale una patada en la espinilla de mi parte. Bueno, ahora aquí viene el teledirigido. Nos vamos y damos buena cuenta de él. Vamos a echarle otro. Bueno, ¿qué os parece? Me gustaría que alguien me comentara eso que acabo de decir yo, ¿no? Lo de que. ¡Oh! Siempre caigo aquí como un idiota. Lo de que. Parece que le hemos dado color, ¿no? Al televisor de tubo le hemos dado la rueda de color cuando hemos pasado de una versión a otra. ¡Oh! Por ir de listo. Es verdad, Enrique, tú no tienes excusa. Tú tienes un joystick modo pro. No tienes excusa. Venga, nos ponemos ahí en modo Hunter Power. Podía ir por abajo, tío, pero sería ir de sobrado ya, ¿no? Pero bueno, para ser esta versión, Flanky es la de 48, ¿eh? O sea, fijaros vosotros. Miguel, buenas noches, tío. Me alegra verte por aquí. Oh, he saludado a Miguel. No te estoy echando las culpas.
Y me ha visto ahí el teledirigido ese de las narices. Bueno, Rafael Zeke, un genio. Yo creo que junto a Costa Panaggi, Steve Turner y otros tantos, Andy White, son verdaderamente grandes, grandes en esto de la programación para nuestro Spectrum. Vamos a resetearlo y vamos a pasar al siguiente. Si reseteamos, te escondemos. A ver, vamos a quitar esto y vamos a ver cuál podemos poner ahora. Este Exolon apareció en el año 1987, ¿de acuerdo? Ahora decía por ahí, había leído por ahí a Antonio Jurado, Mike VK. Muy buenas noches y bienvenido. Había leído antes por ahí Antonio Jurado que él iba a llorar si ponía el Stormlord. El que va a llorar ahora soy yo porque voy a poner el File Lord. Un juego que se puede acabar en aproximadamente 15 minutos, pero que a mí me costó acabarlo sin haber leído el 4 ases de Micromanía. No me acuerdo qué número era, el famoso Micromanía que decía 4 ases. Me llevó meses. Tenía mapas en cartulina, luego los recortaba y los adosaba. Me había aprendido, tenía en una libreta apuntado los teleports de un sitio a otro. No sabía qué había que hacer. Aquello era un mundo para mí de fantasía y de, no debo decir de rol, pero sí diré que era un mundo medieval fantástico, ¿no? Con Sir Galahad. Ahora me voy a quedar callado cuando suene la música, la música al principio. Es más, le voy a dar voz porque lo merece. Y tenía un efecto cuando palmabas y te caía el casco al suelo, que no sabía de dónde salía realmente. Era como estéreo y salía del Beeper del Spectrum. Y lo vais a ver ahora cuando le dé un poquito de voz al juego. En el juego, que en la siguiente entrega que saldrá, la subiré la semana que viene de Stephen Crumb. Manejamos el papel de un caballero en el que teníamos que llevar a una princesa que se había quedado así, el elixir de la. Teníamos que. Una princesa o una reina de Olot se había quedado así, con el cuello torcido, ¿no? Y teníamos que llevarle a la bruja que le había echado el hechizo, la maldición, los cuatro elementos del hechizo de la eterna juventud, con lo cual nos daba una cosa para curar a la princesa, ¿no? La verdad es que os digo que si buscáis en internet o en cualquier gameplay, el juego se puede acabar en 15, 18 minutos si sabes. Tienes el mapa y las cosas de donde tienes que ir. GPR, buenas tardes, bienvenido. Como decía, se puede acabar, ¿no? Pero imaginaos cuando tienes 13, 12, 13 años sin saber, primero por el problema idiomático, por no saber qué hacer. Ese juego a mí me ha durado. Gato Gamer se va, pues venga, un saludo. A mí me duró meses, me duró ese juego meses, meses, meses y me lo acabé. Y después cuando vi lo que había salido en Micromanía, yo pensaba que ese juego, que ese artículo lo podría haber redactado yo, ¿verdad? Porque tela marinera, ¿no? Telita del telar. Tenemos ahí a Stephen Turner, pues vamos a poner ahora al bueno de Stephen Crown, ya que vamos a poner. Ahí lo tenemos, vamos a poner ahí Stephen Crown, ya que vamos a poner el File Lord. Y ya os digo que uno de mi juego. Juego favorito, top 10 de momento, y no digo top 5 porque sabéis que no me mojo, pero me voy a callar que quiero que escuchéis la música después de la carga, ¿vale? Sí, Stephen Crown se introdujo en Blizzard con la expansión de The Burning Crusade, cosa que digo en el primer reportaje de Stephen Crown que subió al canal hace poco. Bien, QAOPM, lo vamos a dejar así. Y quiero que fijéis bien porque palmaré, no me voy a acabar el juego ahora, pero lo podría acabar si tuviera aquí mis cosas. os decía que quiero que estéis atentos cuando palme. Tenemos que coger unos cristales, esos cristales nos permitirán disparar, pero tenemos varios indicadores de varias barritas de indicativas, como por ejemplo en Star Quake. Una era la vida, otra era la cantidad de disparos que podíamos usar, y la otra era la. No era maná, era. Había unas tiendas donde, o unas casas donde podíamos entrar y negociar o robarles a los tenderos, y entonces eso se te iba gastando. Y a lo largo del mapeado, que vais a ver que es un juego muy parecido a Sabre Wulf,
Sabrewulf, Attic Attack, bueno, Attic Attack no tanto, pero Sabrewulf, Steelquake tienen bastante cosa en común. De entrada os digo que va a recordar mucho el que no conozcáis a Sabrewulf, ¿de acuerdo? El colorido, etcétera. Aranda José, Bonanit. ¿Quién más tenemos por ahí? Bonanit Retro Gamers, sí, y aquí estamos echando un rato pasando el fútbol por un tubo. ¿Quién ha dicho que se marcha? Ah, sí, se marcha este chico, el Gato Gamer. Pues venga, vamos a darle a este, insisto, cuando palme, el sonido del casco, bueno, el efecto que tiene cuando palmas. Aquí Stephen Crown es el autor o sea, en solitario de este juego, y para mí es su obra junto a Stairquake, son sus dos pedazos de juego, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Bueno, vamos a coger una vida. Vida. Ahí tenemos un cristal. Fijaros el detalle de los enemigos. Brutal. Vamos a ver si encontramos una casita. Los fuegos que. El fuego mata, el fuego quema, el fuego malo, malo. A ver si logro pasar por aquí. Bien, bien. Vamos a dejar eso para después. Veis, por ejemplo, en esta casa. Tenemos dos opciones. Podemos cambiar por una cosa de aquí. Podemos seleccionar viajar. O podemos robar una escoba. Pues vamos a robar una escoba. ¿Cómo se roban las cosas aquí? Fijaros que esta cruz de arriba, la cruz esa blanca, es lo que nos va quitando. Para robar había que. ¿Veis? A mí. ¿Veis que aquí el personaje está mirando a sus cosas y otras veces mira para afuera? Entonces digamos que había que esperar a que mirara para. Uy, a que mirara para otro lado para dar el palo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¡Oh! Me ha pillado robando. Entonces, si te pillaba robando, venía aquí el juez Dredd y teníamos que dar al disparo para ver si éramos inocentes o culpables. Si éramos culpables, nos quitaba una vida y si éramos inocentes, nos salvábamos. ¡Qué máquina, tío! Luego en mi infancia. Y después, para teleportarnos. Si sabías los códigos que yo ahora mismo. ¡Oh! Me ha pillado otra vez. Ah, no tendré tanta suerte. Bueno, vamos a cambiarle una de sus escobas. Si teníais suerte, había un código que según lo que ponías aquí arriba y aquí abajo, te mandaba un sitio y te mandaba otro. Pero no ha sido el caso, ¿vale? Así que vamos a salir de nuevo. Tenemos comité de bienvenida. Fijaros el detalle de las casitas, tío. Es brutalísimo, tío. Saco de pan, que nos da la vida. ¿Veis? Por ejemplo, dice Magic Place. Castea este hechizo para venir aquí de nuevo. Y de esto había en el mapeado eran 200 o no sé cuántas pantallas. Ahora voy a ver si palmo para que escuchéis el sonido del casco al caer y el efecto que tiene, ¿vale? Bueno, aquí te podrías pasar horas y horas y horas recorriendo este mundo, tío. Mira, me voy a chocar con el fuego y palmo, ¿de acuerdo? Atento, mira. Es brutal, tío. Es brutal. Bien. Venga. Bueno, veo que habéis entrado más gente. Ahora os saludo a todos. A ver qué hay aquí, en esta casita. Bueno, ya estoy viendo que este juego es una barbaridad. Vamos a poner el de Commodore 64. Bueno, este fuego está congelado, pero si le damos un cabezazo. ¡Ay, coño! ¿Qué me ha pasado? Si le damos un cabezazo. Joder, pero no palme, Juanje. ¿Veis? Se quita y podemos pasar. ¿Veis? Esos son los trucos de jugarlo en su momento. Y de, como os digo, pasarme meses. Os lo digo en serio, me pasé meses. Qué mala cara. Mira, bueno, fijaros el detalle del monje de los cojones, tío. Se ve.
Ah, llevo un rato jugando y no se ve. Hostia puta. Vale, pues entonces empezamos de nuevo. Dios, que me pudre el rato. Vale. Vale, ya está, hombre, ya está. Ya está. Empiezo otra vez y ya está. Joder, ¿cómo sois, eh? Puede tener aquí un fallo, eh. Si me pagarais 3 euros todos los meses, pero, tío, es que estos son directos chapuceros, como dijo aquel. Venga, va. Que sí, que ya se ve, hombre. Ya me he dado cuenta. Venga, os lo pongo otra vez. Ahí estoy. Vale, mira extra. Venga. Vamos ahí otra vez al otro lado, venga. Joder, tío, es que hay que ver cómo sois, ¿eh? Sí, ya lo sé, ahora sí se falló mío, joder. Mira, otra vida, joder, qué suerte. Mira, otra vida. Bueno, pero me queda muy poco corazón. Demasiado poco corazón. Joder, para un juego que me gusta y que no lo veáis, me siento muy mal ahora, ¿eh? Coge la barra para coge de palmas. Bueno, ahí tenéis, corazón en la vida, ¿vale? Me cojo un saco pan. Bueno, qué coño, me cojo una vida entera. Lo siento, tío, es que me he emocionado, hombre. Venga, vamos a robarle. Esto era robar, ¿vale? ¡Ay, me había robando! Ahora no se escucha, dice Aran José. Ay, Aran José, no seas malote, ¿eh? No seas malote que me enfado. Venga, vamos a seguir jugando a este. Y ahora pongo la versión de Commodore 64, ¿vale? Como decía antes, fijaros el detalle de los escenarios, fijaros el detalle de las casitas. Este juego le eché yo horas y horas y horas. Aquí, por ejemplo, es lo que decía antes, que esto es un Magic Place. Aquí podemos venir otra vez teleportándonos y cogemos la opción de... ¿Vale? Dice que ahora como está caliente no palmará. Sí, hombre, ahora palmo, tío. No palmo. Mira, si aquí voy a palmar en el fuego este, ya veréis. Ah, bueno, aquí no, aquí este. Qué guapo, ¿eh? Cling, cling, auténtico. Oye, pues mira, Frankie, me acaba de dar una idea, pero seguro que los espectrumeros lo iban a sacar rápido este tipo de juego. Veis, aquí es donde palmante varias veces, que le damos cabezazo y palmo. Hay que retirarse para atrás rápido, si no palmas, tío. ¿Veis? Ahora. ¡Oh! ¡Me ha pillado! Empajadores, sí, muy parecido al Robin of the Sherwood de Odin. Muy parecido. Pero a mí este juego me cautivó, tío. Este juego es una verdadera hostia, tío. Hostia puta. El mapeado lo podéis buscar por ahí, podéis poner Firelord Map y flipar. ¿Cómo suena el casco de cuando choca? Es alucinante, tío. ¡Avanzai! Mira, esto es una putada, porque si te rozas contra uno de estos, te quitan el cristal y ya no puedes disparar. Recordemos, os recuerdo que si no tengo el cristal ese de arriba, no puedo disparar. Las casitas no me digáis, ¿eh? Vida extra, vida extra, vida extra, vida extra, vida. La calidad sonora y gráfica que tiene el juego, tío, ¿eh? Un puntazo. Mira las casitas, a ver qué hay aquí. Mira qué mala cara tiene este. A ver, ¿tú qué da? Este para teleportar. Ah, pues paso, tío. Me voy a otro lado. Bueno, y esto es... Mira. Este vigilaba para ir para abajo. Vamos a gastar la escoba. A ver si llegamos a la casa de... Estamos en el centro, ¿vale? Del mapa ahora aproximadamente. Y por aquí tiene que estar la... Por aquí tenemos un sitio donde podíamos... Un sitio donde podíamos guardar objetos. Y otro sitio donde estaba la reina y la bruja. Que no sé si vamos a llegar a... Joder, tío. ¿Me dice alguien cómo va el fútbol? Hablando de otra cosa. Ah, bueno, esto es Mario. Ah, mierda. Estoy intentando buscar dónde estaba el castillo de la reina, pero no sé si lo vamos a encontrar. Sé que estamos ahora en el centro de... Hay que tener cuidado ahí. Venga, vale. Ah, no sé si estaría aquí la señora, ¿no? La señora.
Venga, vamos, vamos, vamos. Ah, vale, que tengo que ir corriendo. Nah, este señor no tiene nada para mí. Estamos, ya os digo, en el centro de la city. Ya estoy hablando de fútbol, no acabo de preguntar nada. Mira, mira el difícil ahí, tín, 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 con su bastón. Bueno, estoy empezando a dar vueltas en círculo. Vamos a salir aquí un poquito. 2-0, dicen por ahí. No sé si será verdad, también me estáis troleando. Os conozco muy bien. Ah, bueno, esto para salir, tío. Bueno. Venga, va, voy a poner el de reseteamos, voy a poner el Firelord, pero el de Commodore 64, ¿vale? Venga. Lo tengo como las pegatinas. Lo tengo. Me vaya a disculpar, tío, que allá ya estaba ahí. Ahora sé que no se está viendo el emulador de... Ahora sí. Ahora sí se está viendo el emulador de tal. Bueno, creo que ha entrado más gente. Ha entrado Bisarma, Makemu. Antes había entrado un montón de gente cuando yo no estaba leyendo, y ahora os tengo que saludar a todos. Joan Barberá, muchas gracias por el agradecimiento del directo de anoche. Aranda José, Genomita sigue por ahí, estupendo. Makemu Games. ¿Quién más entra por ahí? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego into my body! Aquí es donde no os he leído. Aquí me decís que va tal. Y Bisarma, que ha dicho que se va o que viene. Vale. Mientras que cena, por lo menos lo está viendo. Muy bien. Pues buen provecho. Joder, tío. Esto pasará a los ceretes de la historia. Que yo haya estado así, sin jugar. Vamos, Infinite Libes. ¿Lo ponemos todo Infinite? Mira, vamos a poner todo Infinite. Yes. Ah, no. Ha dicho ver el final. No, ver el final no. Que os podría trolear. Podría spoilear. No, ver el final no. Vamos a ponerlo otra vez. Ver el final no. ¿Qué onda llevamos de directo? Faltan 20 minutos para hacer 2 horas, pero si queréis que ponga más títulos para las plataformas, las ponemos, ¿vale? Incluido el Amstrad. Que sepáis que si no pongo una de Amstrad, porque Embajadores la mandaba al rincón de pensar. Vale. Infinite Libre, voy a poner que sí. Salud también. Disparos también. Always have cross. Sí. El fuego no te puede quemar. No, hombre, no. No quiero ver el final. Vamos a escuchar un poquito la música, ¿vale? Hola, mi arma, dice. Qué grande. By Stephen Crown, Commodore versión by Jan Kamen. Jan Kamen, que es otro de los grandes programadores que tuvo Hudson, ¿de acuerdo? Bueno, si os queréis partir el cerete, ayer viendo el cine con Marco, nos lo pasamos, pero pipa, tío. dice Aran Josep que lo ve después negro, tío. Sí, yo después suelo ver mis directos para ver las gambas que meto y tal. Una pena que se borren los comentarios, porque me hubiera gustado verlo viendo el hilo de vuestros comentarios, pero ha tenido que ser muy gracioso. Aparte, como os digo, el Firelord, que es de mis juegos favoritos, y ahí todo emocionado, me estoy imaginando mi cara y la pantalla en negro. Después me voy a ver, porque va a ser digno de admirar, tío. Bueno, aquí por lo menos nuestro personaje no es solamente blanco. Antes le he puesto que disparo sí infinito, pero claro, primero tenemos que buscar el cristal, ¿vale? Bueno, como decía antes, como si le hubiéramos bajado el color al televisor de tubo. ¿Se está viendo? Sí, vale. Leo por ahí, a ver. ¿Quién ha sido? Ah, Aran José dice, Juan Gele habla y fuma. Sí, y bebo. Ahora, por cierto, tengo que pegarme un traguito ahora de agua, tío, que llevo un rato hablando yo solo. Como hoy no tengo amiguetes aquí echándome una mano, tengo que beber agua, porque tanto cascar, tío. Joder, no me voy a encontrar un puñetero cristal, tío, para ver cómo se escucha en Commodore 64 los disparos. Bueno, fue como he dicho. A ver cómo suena aquí cuando palmas. Me gusta más en Spectrum, tío. No me jodáis, ¿eh? En Spectrum está mucho mejor la secuencia de muerte, tío. Pero mucho más. Joder, ¿dónde va a parar? Más mejor. ¡Quiero un cristal! ¡Quiero un cristal! ¡Quiero un cristal! Si no, no puedo comerciar, no puedo hacer nada. Una vida extra. Al final cogió el pan.
¡Producción! Hoy no voy a beber cubatas, tío, porque después tengo que terminar el vídeo de Commodore 64 y no lo quiero terminar malamente. Vamos a ver si lo subo mañana. Joder, no encuentro un cristal, tío. Madre que los parió. Me gusta más la de Spectrum, ¿eh? Yo sé que Antonio Jurado se va a enfadar, pero me gusta más la de Spectrum. Me gusta mucho más la de Spectrum, sobre todo cuando palmas, tío. Mucho más. Ve, Antonio Jurado también lo reconoce. Este juego de Spectrum está mejor. Pero bueno, había que ponerlo, ¿no? Dios, he pasado ahí nivel pro. He pasado por ahí. Digo, bueno, a ver si palmo. Tío, por favor, un puñetero cristal que pueda disparar. A ver cómo suenan los disparos en esta versión, tío. Venga, va. Joder, macho. Ni un cristal. Si tuviéramos la mochila de Pocholo, cogeríamos cristal. Chiste de la semana. No hay un puñetero cristal, tío, para disparar. Igual es que como lo he chiteado a full. ¡Ey! ¡Vámonos! Ni un cristal, tío. La moto. No te tengo los cascos. Seguramente ha pasado alguna moto. Bueno, suficiente. Bien, este ya os digo que fue yo el camino que lo puso a aquí. 1986, 1986. Hay un juego que salió para. Salió para Amiga, no así para Spectrum. No sé si lo tenía aquí preparado. No, no lo tengo preparado. Vamos a poner ahora de Spectrum. Ahora leo los comentarios que van muy rápidos. Vamos a poner ahora de Spectrum el Clone Can Run. ¿De acuerdo? Pongo algún runner aquí. Un poquito de aquí. Mejor ahora. Decime si se oye mejor ahora el micro. Decime si soluciona el tema del micro, ¿vale? Sonido ok, vale. Pues voy a cargar otra vez la música del Gunrunner para que la escuchéis. Ahora está atento, ¿eh? Gracias, Aran José. Gracias, Nanso. Flanky, hola, te leemos. ¿Por qué tienes problemas para comentar? Pues estás comentando desde la tablet. Si estás comentando desde la tablet, te leemos, ¿vale? Ah, bueno, decía que sí, que fumo tal y cual, ahora producción me trae un poquito de agua. A Do or Die.
He palmado, ¿por qué he palmado? No, no sé por qué he palmado. No, no ha petado el micro un poco, me han dicho, Flunky. Uy. Aquí la gente le entra a sed de verme beber a mí. Pues tío, si me vieras en la noche en vela, te iba a cagar. No sé qué me ha matado, Nansof. No lo sé, pero bueno. Bueno, no deja de ser un beat'em up graciosillo, ¿vale? No es el Uridium. Oh, pero está bien, ¿no? Ahora os diré de quién es este juego y si lo había para Commodore 64 lo pondremos, ¿de acuerdo? Oh, ahora sí que me ha dado algo, ahora sí que me ha dado algo. Bueno, no sé qué os parecerá este Gunrunner. A mí me parece flojito. Vamos a mirar de quién es este juego. Este juego era de un grupo que se llamaba Cibadine, de Christian Ward y Mike Smith. Es del 87, yo creo que quitando la música, ¿verdad? Vamos a ver si lo tengo para Commodore 64 y le echamos un tiempo, ¿vale? Para comparar versiones. No, pero el que tengo para después de Commodore 64 es la repera. ¿Para Amstrad? ¿Lo tengo para Amstrad? Vamos a pasar al siguiente de Spectrum. No voy a poner, porque estamos aquí de coña y tal, no voy a poner el Heathrow International Traffic Air Control porque me parece un juego bastante aburridete. Accord dice que le está comentando desde una tarde sin problemas. Frankie parece que ya la cogió el rollo. ¿Me dais minuto y resultado, por favor? Bueno, minuto y resultado no, porque ahora probando comentarios desde el móvil. Sí, Enrique, pues probando bien, probando bien. Venga, vamos a poner el siguiente es el Imposaval. Muy parecido al Eliminator, ¿no? John M. Phillips, del año 87. Este juego está bastante bien. Aunque esta música también es de la epilepsia. Dice Alan José que se lo pasa mejor viéndome jugar porque aparte de la pasión y eso me llego más lejos. Hombre, pues hace tiempo, mucho tiempo que no juego a estos juegos, ¿eh? Bueno, prefiere tu play, ¿vale? Fijaros que el entorno 3D más chulo. Traemos la bola hacia acá. Para allá. Y para acá. Para acá no nos dejáis, pues vamos a subir por allí. Súbete por ahí, ¿no? No me acuerdo yo muy bien qué había que hacer en este juego, pero bueno. Supongo que ir avanzando, esquivando este tipo de cosas, ¿no? Una especie como el metro. No sé si os escucho. ¡Ay! ¡Oh, shit! Un poco epiléptico el juego, ¿no? Yo pensaba que había que subir las escaleras, que hace tiempo que no juego esto. Venga, va. Sí, el efecto 3D, como dice Empajador, está bastante conseguido, ¿no? Un poco mareante, si me apura, ¿eh? Ay, lo que voy a hacer ahora ahí va a ser saltar. Point. Point. La bola imposible, el título del juego, ¿vale? Ah, un poco lo de arriba te mata también. Bueno, tenemos ahí una barrita de tiempo. ¡Ay, ay, ay! Bien.
tampoco. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy! Esto supongo que no me mata, ¿no? Esto solamente me estorba. Está muy bien hecho los efectos de los rebotes de la bola, ¿eh? La inercia de la pelota y eso está bastante bien. Bueno, aquí para pasar por aquí tendríamos un pequeño problema porque ahí arriba hay cosas y aquí también. ¡Uy! ¡Joder, por lo bien que iba, tío! Sí, ya lo sé, tendría que ganarme un poquito de barrera. Bueno, hay gente que... Imposible, bueno, imposible no es, ¿eh? Venga, me voy a echar otra, tío. ¿Qué demonios? Me voy a echar otra. Venga, va. No sé si lo habrá... Ahora vamos a ver si lo tengo preparado para Amstrad o Commodore 64 y comparamos en lo que comentáis de los efectos, ¿de acuerdo? La verdad es que están muy bien los efectos, no, no es un mal juego. Lo que pasa es que es un poquito doloroso a la vista. Venga. Ahora ya no voy palmando como al principio, ¿eh? Ahora ya un poquito de por favor. Vamos por aquí. Anda, mira. Qué curioso. Puede dar a esas cosas. Bueno, vamos a ver. Esto es difícil, ¿eh? Este es pro. Vale, contrante lo digo. Tiene que tener pelota, como dice Dacol, para pasarte el juego, ¿no? Si es complicadete, ¿eh? Es complicadete. Vamos a ver. Como decía antes en la intro, los que habéis llegado ahora, os recomiendo que os paséis. Lo voy a poner aquí en... El blog de... Lo tenéis ahí comentando. De Program Bytes. Os voy a poner ahí el blog de donde yo he sacado el tocho del cual digo al principio. Porque aparte de que pone cosas de retro por un tubo, pues también pone ya... Pone también cosillas mías y eso. Este es el enlace... Después del punto viene punto com, ¿vale? Program Bytes 48k.wordpress.com, un blog muy recomendado para todos aquellos que estáis aquí ahora viendo esto y la verdad es que el blog está bastante bien y de ahí hay de ahí es donde he sacado yo lo que habla al principio de la compañía, de la historia de la compañía, ¿de acuerdo? Es más que recomendado que añadáis eso a favorito porque el tío actualiza diario y demás y no, no tengo el imposavale este para ni para Amstrad. Bueno, sí, lo tengo para vamos a ver si no me trolea en exceso el emulador de Amstrad, ¿vale? Y lo pongo, porque... A ver... Porque antes me ha petado el emulador de Amstrad las dos veces que lo he puesto. Voy a ver si ahora me lo aguanta. Ahora, a riesgo de que me tire el directo abajo, ¿vale? Vamos a quitar el ZX, vamos a quitar esto, vamos a decir que no. Vamos a poner Amstrad y vamos a insertar el imposa para ver cómo estaba en Amstrad, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es la rutina para cargar. Run Impobal 1, ¿no? Run Impobal, vale. Run Impobal. Vamos a cargar la versión de Amstrad, a ver qué tal está, ¿de acuerdo? A ver si me deja redefinir teclas, porque os recuerdo que estoy sin... ¿Un Leveling? No. ¿Niveles estándar 4? 4. ¿Un Leveling Lazy? No. No sé qué me está preguntando, pero bueno. Le diremos a todo que no, ¿no? Bueno, la pantalla de presentación justita para llegar a fin de mes, ¿eh? No es como la del Cybernoid, precisamente. Está mejor lograda. Muy buena música. Eso sí, eso lo digo ya. El pajador la llama mucho la atención a este juego, ah, pues está muy bien. Venga, Fire to Play, a ver si son las mismas teclas. Sí, son las mismas teclas, para allá, para acá. Bueno, han cambiado los colores. Y si me apuras, el scroll es un poco más brusco en esta versión de Amstrad. Tendríamos que mirar. No, no es un por igual. No es un por igual. O sí, y le han cambiado los colores, que tampoco te creas tú que esta gente. Es más, va más lento, pero de todas maneras, para lo que era el Amstrad con el tratamiento del scroll, bueno, pues no está mal. Aquí. Bueno, ya se ve que, no sé si será un port, pero ya se ve que a mí el scroll me está dando un poquillo de dolor de cabeza.
Y el efecto cuando palmas viene a ser más o menos lo mismo. Sí, mantel roñoso, dice que va a tirones, efectivamente, buenas noches. Va a tirones, así que vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo y vamos a pasar al siguiente. Bueno, son las 10, debería terminar el directo ya, pero como sois mucho, aunque estéis poco, vamos a seguir un ratito más. Vamos a cerrar el emulador de Amstrad y vamos a pasar a un juego ahora de Spectrum, que también es de mis favoritos. Con eso lo digo todo. Bueno, podríamos poner al Night Driver, que es un truño. Vamos a ponerlo, porque Houston no solo de éxitos vive Houston, ¿no? También tenía truñetes como el que vamos a ver a continuación. Este Night Driver. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué te pusieron que era de Houston, tío? ¿Por qué? Vaya truño, chaval. Clyde Brooker del 84, ¿eh? Yo, qué truño, chaval. Pero bueno, hay que ponerlo todo, ¿no? Me ha dado hasta dolor los ojos. Efectos, qué intro. For the ZX Spectrum, Roland Britten, Diesel Broker, PL Ordeto Star, D. Yo, mira, España, España, ahí, dando los patos. No me deja jugar. No, ya lo corrí. Son infernal. Tío, no me jodáis, tío, es que encima no lo puedo ni jugar porque las teclas no van, tío. Joder, me han trastado dolor de oído. Unas pílulas y a bailar. L, orde. Hey, ahí me dice Claro, cuando he chocado contra los bordes, suena la música de la epilepsia. Venga, ya la he cogido. Venga, ya. ¡Qué malo el juego, tío! ¡Tío, pero malo, tío! ¡Ah, qué malo, malo! Tío, me estoy compadeciendo de aquella criatura que compré a este juego de chico. ¡Oh, me he comprado el juego de Houston del año 84! Y se encontraba con esta basura. Tío, encima se está metiendo. Se está metiendo conmigo el Simón de los cojones. Ah, profesional, Learner o Autodemo. Vamos a poner Autodemo. D, Autodemo. ¿No me deja poner D? Pues L. Venga, D. Autodemo mode. ¡Hostia! Dios, qué malo. Fijaros el tamaño del coche. Y el tamaño de los árboles, tío. No me lo puedo creer. Voy a leer los comentarios porque esto se lo merece. Mantel Roñoso dice que valiente mierda de juego. Así es. ¿Esto quién lo programó? Pues la habéis visto ahí. Simón, no sé qué. Ahora pues. Esto, claro, está autodemo. La gente dice que lo quite. Sí, lo voy a quitar porque os quiero un montón. Dios, mira, da la vuelta ahí en la plazoleta y. Este juego es un virus de espectro de embajadores. Genomita dice que esto es una traca valenciana. GPR dice que la basura. Bueno, tío, pero esto también era Houston, tío. Vamos a ver.
Clive Brooker, ahí tenéis el nombre, el autor del truñete. En fin, vamos a ver qué vamos a poner para remediar esto. Venga, ahora voy a poner una perlita, que este sí la tengo para Commodore 64. Y voy a poner primero el Spectrum porque creo que... ¡Calla ya! ¡Hostia! ¡Joder! Vámonos con el Marauder, un pedazo de juego. Los vecinos de Mike MV acaban de llamar a la policía. Darán José que su mujer pensaba que era el alarma de la calle. Jamie le dice que lo programó un día de resaca. Efectivamente, Enrique García dice que en aquella época nos comíamos esto y más cuando hay hambre. Todo sabe mejor. No sé, espere, en el 1984 todavía no estaban los juegos a 875 pelas. Alguna criatura se debió de gastar el equivalente a 12 o 18 euros en esta basura. Seguro, ¿eh? Pero seguro, segurísimo, vamos. Madre del amor hermoso. Habrá que ponerlo un día que hagamos un especial Spectrum Truñetes. Habrá que poner esto y acordarse de... ¿De quién? A ver. De Clive Brooker, como dice Ignacio, de... Vaya, madre mía. Costaría 2100, pues lo podemos mirar. Invasión extraterrestre dentro de mi PC. Dios mío, este, ¿verdad, Antonio? Este sí. Esto es un caramelito. Este juego es la hostia. Smart. Fire, down, up, right, left. De toda la vida de Dios. Venga. No suena o igual es que, claro, me carga el beeper de... Imaginaros esto sin imagen como antes. Sí, está puesto. No me troleéis, joder. G, Stargame. G de GPRC, Stargame. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Nuestra misión, llegar hasta arriba. Fijaros el detalle de los fondos, ¿vale? Extra Smart y Shields. ¿Dónde va? Esto ya, esto lo he puesto para... Para quitarnos el mal sabor de boca, ¿no? Bueno, ya os digo que nuestra misión, llegar hasta arriba. Creo que había jefe final, ¿eh? Joder, tío, sí. Ah, me he quedado sin... Gunjammet. Eso significa que me he quedado... Que hay que esperar un poquito hasta que pase el efecto de... De que nos hemos quedado sin disparo, ¿vale? Los de esos que nos dan power-up... Nos podían dar mejoras o peoras. Porque había cosas que te cambiaban el... Te hacían revertir los controles. Uf, rápido, rápido. Uf, lo he pasado por ahí por los pelos, me lo he llegado. Hostia, pero sin disparo. Antonio José, que lo imaginemos el truñete de antes, en negro. No vea, tío. Entonces eso era la epilepsia, tío. Mira, ¿ves? Esto que pone reversa. Ahora le doy a la derecha y me voy para la izquierda. Le doy para abajo y me voy para arriba. Entonces, normalmente, lo que es, como no tenemos mucho tiempo, o sea, como no tenemos aquí tan poco tiempo, pues esperamos que eso que pone reversa se quite. Pero tenemos un air attack. Aunque no tenemos tiempo, si nos quedamos mariconeando sin movernos, viene este juego, ¿vale? Ups. Voy a tirar otro Smart, que tengo 6, antes que perder una vida. Smart. Smart otra vez. Ya veis en Spectrum. Menos mal que... Ups, este tanque. Uy, este tanque viene muy rápido. ¡Puta! Joder, he quedado cuarto. Este sí que es un... Dice Program Bike que recuerda el seno. De Melbourne, por el tipo de gráfico, pero sí, recuerdo un poquito. Roberto y Empajador están ahí con sus trapicheos. Venga, antes no me voy a echar otra porque ya habéis visto aquí más o menos en Spectrum qué tal se me da. Lo que sí voy a hacer es poner la de. Vamos a poner la de Commodore 64, que ahí, como estáis viendo, dice el bueno de Antonio Jurado que tiene un musicón, y vamos a ver si es verdad, porque yo la de Commodore 64 creo que no la he jugado. Así que vamos a probarla. No vamos a ver hoy todos los títulos. Aparte he tenido bastantes problemas de directo, como sabéis, a mitad del directo, aquellos que lo veis en diferido.
Vamos a ver qué tal luce y suena, ¿verdad? Antonio Jurado, este Marauder. Joder, esto de Jackalien barra Remember habían craqueado todo lo que no está escrito. Bueno, pantalla de presentación bastante, bastante excelente. Como estáis viendo ahí. Pulsamos espacio. Barra espaciadora. Y a ver qué sale de aquí. Este Antonio no lo he probado, así que a ver qué sale de aquí, ¿vale? Vamos a ver la ficha técnica, que la tengo aquí la carátula. Marauder, KCB James, Rocky Green y Dave Rogers. Este juego es del año 88. Y vamos a ver ahora el highscore. Jazz. Ya está escuchando la música. Luego no sé si podré cambiarlo. Filtros también. O si puedo cambiar la música. El sonido FX. Vamos a dejar un poco la música. Vale, la primera partida, como dice Antonio Jurado. Aunque a mí me gusta más jugar. Bueno, estamos viendo una diferencia ya muy notable, ¿no? Empezando por los escenarios. Más difícil este que el de Spectrum, Antonio, ¿eh? Mucho más difícil, tío. Eso sí, el musicón no se lo quita nadie. No sé qué os parecerá a vosotros esta estética de ir como en un desierto con respecto a la de Spectrum, que era como más del espacio, más futurista, ¿no? Tengo Shield. Ahora por eso no me han matado. ¡Oh! Era muy difícil el juego de los cojones. Venga, Smart, Smart, fuera. Ya me queda sin Smart. Muy difícil, es mucho más trepidante, ¿eh? Acabo de coger un Smart. Este puente ahí como el comando. ¡Hostia! Ese me ha dado por detrás, pero va a ser bien. Ahora vamos a poner el sonido FX en la siguiente partida, porque voy a durar poco. Pero me resulta más fácil el de Spectrum, ¿eh? Lo cual no quiere decir que este, ojo, lo cual no quiere decir que este sea mal juego, ¿eh? Ojo, tampoco quiero decir eso. Ya me queda sin Smart Bomb de nuevo. Sí, la música del 64 está muy bien. Ya os digo que la semana que viene, cuando empecemos a profundizar en el Commodore 64, los asiduos al canal y desconocedores de la máquina vais a flipar por un tubo. Oh shit. Game over. Ahora vamos a poner con sonido FX. A Flanky le dice que le mola más esta versión selvática que la de Spectrum, ¿no? Paramos aquí. Vamos a ver si podemos poner sonido FX y vamos a ver cómo suena, ¿vale? Bueno, suena bien, ¿no? Oh, es que es muy difícil, joder. Y yo sin joystick, este tipo de juego no lo puedo controlar bien, tío. Hombre, el scroll es una delicia, ¿eh? Eso os lo digo desde ya. Hostia, he cogido el reverse aquí. Cago en todo. Toma por culo. Joder. Jugarlo, probarlo, porque aunque es muy difícil, el scroll es muy, muy, muy suavecito, tío. Joder, a mí me dejáis de rollo, pero esto aquí se liará de chiquitete en un momento, ¿eh? Pero en un momento. Ahora vendrá este por detrás y me folla. Muy difícil, ¿eh? Muy trepidante. Esto para jugarlo con un joystick tienes garantizada. Vale. Ya hemos palmas. Bueno, ya hemos visto la Commodore, la de Spectrum. Son las 10 y cuarto. Vamos a estar un ratín más. Venga, vamos a estar un ratín más, joder, no se diga. Escucha un poquito la musiquita, la dejo. Venga, vamos a resetearlo. Y ponemos el siguiente juego. Vamos a ver qué juego vamos a poner. Voy a poner un par de ellos más. Aunque si pongo este que tengo aquí pensado, bueno, sí, nos van a quedar algunos. Bueno, voy a poner uno más. Vamos a poner un truño. Vamos a poner un truño.
vamos a poner uno de los juegos que hablaba en su reportaje, bueno, su artículo, el bueno de Ignacio. Vamos a poner un clon. Sabéis que, como os dije, que al principio, junto a Spec Baders y Mathemania, que es el que vamos a poner ahora, eran clones de Comecocos y del del Comecocos y del Space Invader respectivamente. Vamos a dejar platos fuertes para el próximo día, como Quazatron, como Ranarama, como los dos Stormlords. Vamos a poner ahora, simplemente para despedir, el Mathemania y el Nebulus, ¿vale? No sé si lo tengo para el resto de plataformas, pero de momento de Spectrum. Venga. Sí, tengo previsto hacer una segunda parte, Antonio, porque no me iba a dar suficiente con este, y más con los problemas que he tenido, ¿no? Jump, up, down, left, right. Ah, no sé si este es Mathemania, era el que decía yo. Tres que iba a ver. No, vale. Bueno, aquí tenemos que hacer como en el Humphrey, no sé si recordaré el Humphrey o el Jumping Jackson de Amiga. Tenemos que ir al más puro estilo Comecocos. O el Pac-Manía, cambiando esas losetas de colores, ¿vale? Y es un Comecoco. De todas maneras, tenía un juego basado en el Pac-Man, mucho más truño que bastante bien. Y opa, saltamos y esquivamos eso. La puñeta de esto es que no tengamos un mapa, ¿no? Porque parece que vamos a ir. ¡Oh! ¡Hasta luego! Sí, es un juego que pasó bastante desapercibido, incluso yo tampoco te creas tú que le he pegado yo mucho a este juego. Entre otras cosas porque, pese a que está bastante bien, el hecho de que sea tan grande, el área de juego es muy pequeña, desde mi punto de vista. Eso hace que el no tener un mapa y tal sea bastante. Yo prefiero el Humphrey de Topo. No sé si era Topo o Ziggurat. Ziggurat. Sí, Ziggurat. El Humphrey de Ziggurat es mucho mejor juego que este para mí. Dentro de lo que son clones de Pac-Man, ¿de acuerdo? Aquí, vete tú a saber. Una vez que palma, vete tú a saber dónde tienes que volver, a qué sitios te faltan por haber pasado y demás. Entonces, desde ese punto de vista, es bastante por culero, ¿no? ¡Ahí va! Piezas como esas que tienes que pasar dos veces. En fin, técnicamente el juego no está mal. Pero ya os digo que el no tener un mapa y tal. Sí, Enrique, nos vamos a quedar un ratito más, no te preocupes. Muchas gracias. Ya os digo que acabaremos con el Nebulus y lo que ha faltado antiguo y tal. Oh. Bueno, pues este era el Mathemania. Y ya os digo que para terminar, pues vamos a poner Nebulus, que eso parece una obra maestra. Vamos a poner Nebulus. Saludos, Tizo. Promulga la palabra del Tizo, de la Tiza. Muy buena, bienvenido, aunque esa ya llega un poco tarde cuando básicamente estamos terminando, pero siempre bienvenido aquí. GPL nos dice que recorte distancia en Atlético y Rubén Pereira, que esa cosa le falta pegolar, ¿no? Le falta un error. Le falta un error. Bueno, Nebulus fue el primer juego y tardó en aparecer un juego donde tenemos que llegar a lo alto de una torre. En total son 8 o 9 torres. Cuando chocamos con un enemigo, lo que hace es que perdemos altura. Y la verdad es que este juego os va a llamar mucho la atención a aquellos que lo desconozcáis, el tema de que la torre gira, ¿no? Nosotros siempre estamos en primer plano en lo que gira en la torre, ¿no? El efecto de cómo gira la torre, un espectro de 48K, es la hostia. Bueno,
entrada no me deja recibir teclas, por lo cual manejamos a especie de ratoncete para allá, para acá y disparar, ¿no? Vale, pues vamos. Ahora nos caeremos al agua. Bien, ley de Murphy. Vamos allá. Es que estoy jugando con el equivalente a... Vamos a esperar que venga la... Bueno, no. Vamos a irnos para allá. Y vamos para arriba. ¡No! ¡Para arriba! Joder, es que no puedo jugar con teclas, hostia. ¿Un poco alto el sonido? Pues nada, hombre. Si quieres, pues lo bajo. Lo que pasa es que estaba dejando que sonara la música, hombre. Vale, este es para arriba. Corre, corre, corre. Bueno, seguramente en la versión de... la versión de Commodore que sí tengo localizada las teclas. Creo que esto es demo, ¿no? No, juego yo. Vale. ¿Qué demonios? Voy a poner la de Commodore 64 simplemente por... su puta vida. Vale, le da la C, a ver si estos son teclas. Tampoco son teclas. Bueno, voy a poner el de Commodore 64 y ya está. Pasa que me jode. Voy a intentar echar una partida, joder, para que veáis en Spectrum el efecto que tenía cuando subíamos, ¿no? Más que nada, porra. Que no se diga que no puedo jugar con interfaz 2 con teclas. Venga, vamos allá. A ver si me sale. Vendrá la estrellita. Vale. Joder, tío. No, no puedo jugar OP. Ya me gustaría, tizo. Vale, esto se supone que es para subir. El ojete. No le podemos hacer nada. Sube. Bien. Vale. ¿Veis el movimiento que tiene, el efecto que tiene al rotar? Es una pasada. Bueno, ahí si nos quedamos parados, nos vamos hacia atrás. Podemos saltar, como veis. El efecto de rotación de la torre, ya os digo que es brutal. Aquí habrá alguna trampa. Bueno, las plataformas las podemos subir o bajar. Y tenemos tiempo, ¿vale? Y OQN, me dice Flunky. Puede ser. Ahora me va a salir el cristal, ¿veis? Ley de Murphy. Bueno, no hemos caído muy abajo, por lo menos. Ahí había. Ahora nos caemos aquí. Y para arribita. No. Oh, pues aquí ya me caigo seguro. Joder, pues sí que me cayó bien, ¿eh? ¿Qué cuánto valdrá este juego ahora mismo? Pues tampoco creo que esté muy especulado, G. Pérez. No le veo yo a este juego una especulación brutal, ¿eh? Vamos a ponerlo para C64. Y ya está. Que creo que lo tengo, que esa es otra. Creo que este era de los que tenía que poner. Sí, lo tengo. Yeah. Ahora sí podré jugar mejor. El Ranarama, el Stormlord y otros tantos los pondremos en la siguiente entrega, el domingo que viene o otro día. ¿De acuerdo? Para
Amiga creo que lo había también este. Está muy bien, sí, Flunky, está muy bien el efecto de rotación. En el Spectrum, vamos ahora a ver qué tal luce en Commodore. La pantalla de presentación es un poco cutre. Pero bueno. Vamos a poner Trainer. Unlimited vides, yes. Infinite time, yes. If you select, you may press the control key in the game to turn the visibility on. Venga, lo voy a poner invisibilidad. Venga, sí. 8 torres eran, ¿vale? Skip level by presser Commodore Key. No. Venga, vamos ahí un poquito. Musicón, ¿eh? Vamos a escucharla, le voy a dar voz para que la escuchéis. Que si algo tenía Commodore 64 por encima, el resto de la versión era evidentemente Musicón, ¿vale? Bueno, ahora tengo infinito de todo, más que nada para que lo veáis. De momento ya veis que es más rápida y fijaros cómo está logrado el efecto de... Bueno, soy inmune, ¿no? ¡Ah, pues no soy inmune! ¡La hostia! ¡Qué putada! De lo que dice Flanky es que había un Nebulus 2, creo, para Amiga. Pues no, no soy. ¿Cómo se llama esto? No tengo invulnerabilidad de esa. Venga, pues entonces vamos a hacerlo bien. El sonido es brutal, esta versión. Joder, tío. Bueno, pues me escondo otra vez. Y me vengo otra vez. Jeje. Bueno, como veis, algunos los matábamos y otros el efecto de la rotación de la torre, ¿eh? Brutalicio. Vamos a esperar aquí un poquito que salga el cristal de los cojones. Ahí viene. Hasta luego, Luca. Fijaros la pelota que vamos a destruir ahora, como viene de ahí. Vamos a esperar otra vez que venga este. Ahí viene. Bueno, vamos para arriba. Joder, tío. He caído otra vez en la misma piedra. Pero bueno, tengo tiempo. Vamos a quedarnos con este. Eso es. Fijaros que la torre es rota para donde estamos mirando. No sé si habéis dado cuenta de este detalle, ¿vale? ¡Ay! No, hombre, no, no me jodas. A ver si me puedo pasar por lo menos la primera torre, que lo veáis, tío. ¿Veis? Para donde miremos. Para ahí gira, ¿vale? Eso es un detalle que... Igual os ha pasado desapercibido, pero... Tiene su punto nivel programación, ¿eh? ¡Ay! Joder, que tengo que saltar, coño. Aquí se ve mejor el tema de los ojillos del bicho este que controlamos. Ahí viene el ojete. ¡Ojete, el ojo de Mordor! Ahora vendrá el otro. ¿Y chocaré con la piedra blanca? No. Bien. Seguramente aquí hay otra trampa, seguro. Seguro, seguro, seguro. Ah, no, pues no, bien. Bien. Bueno, podemos terminar la primera torre entrando aquí. ¿Vale? La torre se viene abajo y pasamos a la siguiente. Mola, ¿eh? Mira lo que decía Flanky. De la fase submarina. Esto era una Amiga, joder. No, lo había aquí. En Spectrum no lo había. Esto rara que es innegable. Evidentemente no era lo normal. Bueno, vamos a la siguiente. Por aquí, al agua. Patos. Bueno, joder, tío. Como veis, el juego es... Se basa como... Básicamente como el Rick D'Angelo en un ensayo y error, ¿no? Joder, tío. O sea, la hostia, ¿no? Ah, pues para allá no es. Pues entonces para el otro lado.
La Bussing Bell para Amiga creo que lo hay, pero creo en Pajadores que es un... Creo que es un truño de mucho cuidado. ¡Uy! Ah, bueno, se lo puedo matar, vale. Es súper adictivo este juego, ¿eh? Y eso que estamos jugando con de todo infinito, ¿eh? Imaginaros jugar a esto sin las ventajas del trainer. No sé si poner algo más antes de irnos, porque que estáis bastante gente. No sé, queréis. Chao, MK, Mike, VK, un placer haberte tenido por aquí. Que decía que no sé si seguir, tío. Como estáis bastante y pasáis del fútbol, pues no sé, tío. Para Spectrum, si podíamos poner algún otro juego más. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Tengo cosas que hacer. Y ya para el siguiente, aunque estéis bastante gente aquí, eso ya para el siguiente hacemos los juegos que faltan, que son Quazatron, Piracurse, Ranarama, Super Cup, Technical Test, Técnica no sé cuánto, el Storm 1 y el 2, el Spectral Pan y los Heathrow. Ya hacemos otro día otro directo dedicado a Houston. Y lo vamos a dejar aquí, aunque veo que cada vez está entrando más gente, así que no sé. Pasamos del fútbol, del puñetero Jordi González, el truñaco de Gran Hermano. No sé de qué estoy echando a Gran Hermano ahora. Vamos a resetearlo porque como tengo infinito está todo el rato ahí dando calor, así que no sé. Vamos a ver, voy a mirar lo que tengo para Amstrad, que no haya puesto, pues si queréis que lo pongamos. Para Amstrad quedaría el Fight Lord, que ya lo hemos puesto, y no sé si tengo más por ahí. Bien, lo vamos a dejar aquí en todo caso, porque ya a la hora que yo tengo que hacer cosillas, os digo que tengo que hacer cosas, y lo vamos a dejar aquí. Ahí tenéis puesto a Stephen Crown, y luego teníamos aquí también a Dominic Robinson, otro de los grandes de la época. Y supongo que ya otro día continuaremos con lo que queda de. Con lo que queda de tal, ¿no? Bueno. Bueno, lo primero, daros las gracias por haber aguantado la chapa al principio. Y recordaros que. Si Synapse también. Que queda un juego. Que por eso os digo que prefiero hacer una segunda entrega resolviendo los pequeños problemas que hemos tenido hoy. Y agradeceros que hayáis estado aquí, porque ahora nos hemos juntado cerca de 40 personas. Al principio hemos estado menos, pero bueno, ya sabéis que recordaros la agenda de la próxima semana, ¿no? Gameplay de. Que igual, mira, igual lo pongo ahora. Ahora, como estáis muchos, y os lo enseño, es una historia de amor que junto a Clonoa son dos de los juegos que a mí me han hecho llorar, ¿no? Y lo digo, lo dije anoche, son juegos que me han hecho llorar. A lo largo de eso, que junto a Vieno, vamos a empezar a subir una serie especial dedicada al Commodore. Habrá un primer vídeo donde haré de juegos representativos, 10-15 juegos representativos según Vieno el tema. Y después, lo mismo que hemos hecho con los lectores de Top 100 de la página de Lemon 64. ¿De acuerdo? La gente está quitando yo. Voy a ver si me tirara uno un momento y lo vemos más o menos. Atención, ¿no? De este voy a subir un vídeo. Y la verdad es que a mí el juego me gusta mucho, ¿no? Ahora saldrá el musicón, una música muy, muy entrañable. Voy a ver si lo puedo poner, pero esto me va a ir, lo digo, me va a ir el directo. Y sí, vale, me va a ir lento, ¿vale? Pero simplemente para que lo veáis. El To The Moon está en castellano. El To The Moon, si lo adquirís en la web, al ser un juego indie, está en inglés, pero hay por ahí parches en castellano que os podéis descargar por ahí. Y ya sabéis, hacer un copia paste en la correspondiente carpeta y van divinamente, ¿de acuerdo? Voy a bajar el sonido porque seguramente tenga el sonido a full el juego. No, lo tiene bajito. Si veo que va muy mal, pues lo dejo, ¿de acuerdo? Ahí está dando tizos, está dando información de que en Steam también lo podéis ver. Vamos a ver cómo tira. Y a ver si. A ver si lo escucháis y a ver cómo me tira en el emulador. No sé si estáis viendo la canción. Yo, si veo que estáis aquí, me echo un ratito al To The Moon para que lo conozcáis. No sé cómo irá, insisto,
entero de esto, voy a subir un gameplay. Estas son las dos cosas, ¿no? Lo que me quede la semana que viene, en la segunda parte de Stephen Crown, que solamente queda una segunda parte. Tengo una edición preparada de la edición décima de Top George Sinclair, Commodore, y este, ¿vale? El gameplay este, que lo haré comentado como estoy ahora, sí, un poquito con un fondito y tal, lo haremos comentado. Y bueno. Genomita, sí, Genomita ya está muy activa. Y aparte, es cierto que ya he dicho que me llamó, me hizo mucha ilusión que viniera ayer el Barbacas al directo de NES, lo cual está bastante bien. Anda, Flanky, lo tienes instalado y no la jugas este pedazo de juego, tú de Moon, tío. Genomita, claro, tú también lo tienes, este es un pedazo de juego. Se os pone los pelos de punta porque lo merece el juego, ¿vale? Es que esta música es muy entrañable, ¿vale? Aquellos que lo hayáis disfrutado. Bueno, yo no tengo cuenta de Steam, pero los que tengáis cuenta de Steam ya sabéis que os bajáis, os compráis juegos y después ni los jugáis, tío. Parecéis los youtubers estos que hacen un unboxing de 1500 cosas y después ni las juegan. Está por 8 de un Steam, a mí me sale más caro. Pero bueno, es otra historia. Mira, vamos a poner un poquito, ¿vale? Y voy haciendo ya aquí el monger. Pero ya os digo que no sé si va a tirar, empezar. Me decís si va fluido, ¿vale? Porque no desconozco si va fluido. ¿Quién dice que tiene mi juego? Flunky, no me extraña que tenga. Maquemo, este se llama To the Moon, a la luna, ¿vale? Supongo que irá un poquito a trompicones. Intentaré hacer las voces del doctor y la doctora. Pero este juego es muy recomendable, ¿vale? To the Moon, lo puedes buscar en Steam, ya te lo he dicho, Tizo. Pero Flunky no juega. No juega nada, un sinvergüenza. ¿Me decís si está la música del juego muy alta, por favor? Porque es que esta música de piano es brutal. Y sobre todo también me decís si va fluido, ¿vale? Bueno, alguien se ha dado una piña en un coche. Vamos a ponerlo un poquito en situación. Mira, vamos a hacer una cosa para jugar tu demo. Vamos a poner esto así. Y vamos a darle un poquito de ambientillo al tu demo. Venga, va. Vamos a poner la situación. Venga, va, que estáis gente y va a echar un poquito aquí. Os voy a meter el juego por los ojos, hombre. Ya que estamos. Venga, me pongo ahora en el papel de la doctora y el doctor, ¿vale? No os riéis mucho de cómo hago el monstruo, ¿de acuerdo? Tengo cosas que hacer, cabrones. Pero como estáis tanto, pues nos quedamos aquí hasta que acabe el fútbol. ¿Dónde tenías puesto los ojos, Nate? Bueno, perdóname por esquivar heroicamente una ardilla que ha salido de la nada. Pero, si la has atropellado. Oh. La has atropellado y chocado contra un árbol. Mira, no te preocupes, es un coche de empresa. ¿Me estás tomando el pelo? El jefe nos va a matar. Pues decimos que estábamos salvando un cachorrito. ¿Te gustan los cachorritos, verdad? Creo que es más de gatos. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicated? Bien, da igual la bola de pelos que le guste. Evitamos la crisis. Genial, escribe eso en tu informe más tarde. Lou Martian, bona nit. Estamos echando un ratito al To the Moon porque de Heuson ya hemos hablado un rato y como veo que hay gente que tenéis ganas de meneo, pues aquí seguimos un ratillo. Bienvenido y buenas noches. Ya puedes rebobinar y verás momentos épicos, ¿vale? Como jugar a un juego que solo yo veo y vosotros no. Genial, es que eso te fue más tarde. Cojamos el equipo del coche y vayámonos. Bien, ya sabéis que en este tipo de juegos podemos movernos con los cursores. Bien, o podemos usar el ratón. Un point and click de toda la vida, ¿vale? Ahí tenemos para coger el equipamiento del coche. I got it. Let's go. Pues venga, vámonos. Ey, espera, no te olvides del coche, ¿eh? Solo quería ver si te acordabas. Es que tiene que cerrar el auto. Es todo un detalle por tu parte.
Bien, pues estáis viendo aquí. No me habéis... No sé si me lo he preguntado antes, ¿no? Que si va el juego fluido, que me lo digáis, por favor. Vamos a echar un ratillo. ¡Oh! ¿Quién ha puesto una roca aquí? Tal vez sea su sistema de seguridad. ¡Rábanos! No tenemos tiempo para esto. Probemos a empujarla. Tal vez podamos encontrar una rama para hacer palan... ¡Espera! Ahora nos dará unas opciones. O podríamos tomar la noche libre y echarle la culpa a esto. Este doctor es un skakerman, ¿eh? ¿Veis? Empujarla, buscar una rama, abortar misión y volver a casa. Pues vamos a empujarla. De acuerdo, a la de tres. Una, dos, tres. ¡Oh! No lo entiendo. ¿Qué era eso? No era una roca, eso desde luego. Tenemos que movernos. Ya. Ya averiguaremos qué era eso luego. ¡Claro! 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 Venga, let's go. Ahora sabréis qué somos y a dónde vamos cuando lleguemos un poquito más para arriba, ¿de acuerdo? Dice que Pérez que le más debéis de ganar puja y todo eso. ¿Pero de ganar puja o de poner juegos más caros de la cuenta? G. Pérez, confiesa. ¡Confiesa, G. Pérez! La música esta, tío. El que se haya terminado el juego no lo quiero spoilear porque de hecho voy a subir un gameplay en la polla. Que si se ve bien el juego, que no me escucha usted a mí, ¿o qué? Que si va muy a tirones, joder. No enteráis, que estáis ahí hablando vuestras cosas, que estáis en mi directo, hombre. Soy mi público. Es broma, hombre. ¡Más! ¡Ya están aquí! Granujas. Estoy leyendo vuestros comentarios, ¿eh? Va bien, Juanje, gracias, Lou. Turnos nocturnos. Si no te gustan, te aguantas, ¿no? Ya conoces la respuesta, búho estúpido, esta doctora me saca de quicio. Se ve bien, la música que nos deja tontos. Es que la música es muy buena, Genomita. Probablemente tengamos que pegarnos la noche entera otra vez. Gracias, Dacor, también. Dice Busanlas que se nos dan mucho las texturas en 3D de la Next Gen. Y dudo que tengan café. Cállate. Venga, coge el equipo. Sí, Jamie, hay una oleada indie espectacular y muy buena. Venga. No te olvides la herramienta, tonto. Ay, qué pesada es esta mujer. Venga, que se te olvide la herramienta, muchacho. Tira para adentro. No me pagan lo suficiente por esto. Ay, qué sueño. Acto 1. Nunca se lo dije a nadie, pero siempre creí que eran faros. La historia, ya os digo, que es una historia de amor. Y por cierto, un momento, ahora que está esto apagado. Doctor Watts y la doctora Rosen, supongo. Gracias por venir tan rápido. Sin problema. A mí también se me da mal predecir muertes. ¿Es usted la hija del paciente? Oh, no. Solo soy su cuidadora. Y estos son mis hijos, Sara y Tommy. No es que sea precisamente un trabajo de 9 a 5, así que Johnny nos deja vivir aquí. Supongo que ese Johnny es nuestro paciente. Bien.
Este doctor y esta doctora trabajan en una empresa para implantar recuerdos. Es decir, imaginaros que queréis tener en la memoria que os habéis tirado a una pornstar o algo. Muy bueno, es Alfonso García Gallardo. Y entonces viene esta gente a lo... como era la película aquella del Choache, tío. Desafío total, te lo implantan en el recuerdo, en plan memory call, y pagas un importe y tal, ¿no? Entonces vamos a ver este Johnny exactamente qué es lo que quiere, ¿no? Está en el piso de arriba con su médico ahora mismo. Vengan conmigo. Pues venga, vamos. A ver, vamos a ver al paciente, ¿de acuerdo? Vamos, coja esa maleta y andando. Qué pesada es, hija. Has cogido el equipamiento. Bien, pues venga, pues subimos. ¿Ir arriba? Sí. Bueno, ya digo que el juego está muy bien, pero lo que me llama la atención es la historia. Ahí tenemos los niños, que aprovechando que se han ido los mayores. No, no te preocupes, si tienes un vídeo donde tengas información acerca de cosas indio o algo, te hizo, no pasa nada, hombre. Todo sea divulgación. No pasa nada, hombre. Ahí se pondrán los nenes a tocar el piano. Bueno, me llama la atención que conozcáis el juego Genomita. Bueno, Genomita yo sé que se mueve mucho por el ambiente indie. Al igual que Flanky, al igual que Low. La música es que el que se ha terminado el juego ya... Lloro, lloro modeón. No voy a hacer mucho más porque prefiero que os esperéis al gameplay que voy a subir. Como veis, un point and click. Ha ganado Barcelona. Igual ahora viene más gente. Nomita babea, es que es normal. El que ha jugado este juego se lo ha terminado. ¿Listos para empezar? Explorar primero. Además, este juego es bastante sencillo, ¿eh? Bueno. Como veis aquí, al mover el ratón podemos leer libros y demás cosas, pero bueno, vamos a ir al grano para que haya un poquito de qué va el juego. Y vamos a activar la máquina. Ya os digo que tiene detalles de humor, pero detrás de todo esto, detrás de toda la irreverencia del Dr. Watts y el por culo que da la doctora, se esconde un juego y una historia de amor brutal, ¿eh? Y no quiero spamear más, ¿de acuerdo? Hasta un ratito más. Ya veis que cambia la música, ¿eh? La banda sonora de este juego es alucinante. Alucinante. Vamos a enchufar la máquina de implantar recuerdos. Bugs and Lags, con dos cojones. Yo sí estoy suscrito al tuyo, creo. Que, por cierto, vamos a mirarlo. A ver si a mí me pasa igual. No, yo no estoy suscrito, me suscribo ahora y ya está. ¿Ves? Estamos para abusarla. Dice Roberto Herrera que también sería un tema de debate que la banda sonora del juego es su 70%. En este caso, en el caso de To the Moon, sí, ¿eh? Completamente de acuerdo con ese punto de vista. Hombre, está bien que ahora aquí hagamos pajilla uno a otro y nos suscribamos y tal en los canales de uno y de otro. Joder, eso está muy bien, tío. Hay que suscribirse a los canales de todos los amigos.
Es verdad, con los caballos hay una movida, Nomita, es verdad. A ver si me la enlazo después por ahí. Bueno. El paciente que estáis ahí es el tal Johnny. Venga, vale, olvídate de mí. Venga, de acuerdo. Lo haremos, Roberto. Perdón, voy al toser. O sea, ya. Bueno, ahí tenéis que de hecho es el título del juego, el deseo de Johnny es ir a la luna, o haber creído que estaba en la luna, ¿no? Entonces la misión de los doctores es la primera, implantarle el recuerdo, pero antes de implantarle el recuerdo. ¡Hola, Hal! Chao, Dacor. Chao, yo sé que es muy tarde. De hecho, estoy aquí un ratito con el To The Moon para meternos por los ojos, pero en breve cortaremos también, ¿vale? Os decía que hay que implantarle el Johnny este que está en las últimas y en la cama el recuerdo de haber estado en la luna. Y no va a ser tarea fácil porque el hombre está como bloqueado, ¿no? Entonces nuestra misión va a ser ver cuándo meterse en su mente, en su cabeza y ver cuándo de cuándo tiene esa ilusión de ir a la luna, ¿no? Entonces la verdad es que el juego pues tiene puzzles, tiene aventura, tiene un montón de cosas y está bastante bien, ¿vale? Aquí nos está hablando un poquito de la personalidad de Johnny, etcétera, etcétera. Mira lo que dice ahí. Yo habría sabido más si fuera el que llevara el periódico, por Dios, por no decir joder. Tú haz lo tuyo, que es manejar la máquina, en fin. Lo vamos a ir dejando aquí porque van a dar las 11. O si queréis, sigo, ¿eh? Por lo menos que veáis un poquito. Que me investigar la casa. Tenemos que investigar la casa para saber algo más acerca del paciente, ¿no? Pues vamos con este hombre que se presta amablemente, el muchacho. Aparte es el más ácido, porque la otra es insoportable, pero él por lo menos es ácido, tiene sentido del humor. ¿Eh? Y ahora pues nos daríamos una vuelta por la casa para ver. Para averiguar cosas sobre el paciente, ¿no? Vamos a quitarlo. Que ya van a dar las 11, sí que ya bastante. Vamos a encender la luz de la epilepsia. Aunque no tengo puesto el gorro. Vamos a dejarlo aquí. Si os ha gustado To The Moon. Vale, ahora pondré skip enomita. Vamos a dejarlo aquí. Agradeceros a los que estáis llegando ahora, que bueno, ya sabéis que los directos con Juan Jesús son a las 8. Yo supongo que si tenéis, pues no pasa nada. Agradecer de nuevo que al principio hemos estado poco, luego se ha ido animando. Pediros disculpas por algunos pequeños problemas técnicos que hayas podido haber. Con alguno de vosotros, si Frankie se anima o alguno de vosotros, pues terminamos la serie Hewson. Enrique o algunos, sabéis que estáis todos invitados para delirio de empajadores. Terminaremos la serie esta de Hewson, que bueno, que hoy para ver el vídeo hemos visto bastante, incluso yo el Marauder no lo había jugado anteriormente para Commodore 64 y la verdad es que ha estado bastante bien. Recordad que mañana, ya sí, mañana, porque me voy a poner ahora me y tal, mañana subiré el vídeo con Vieno de 4, la intro. Mañana haré página de Lemon 64. ¿De acuerdo? Esta semana lo tonto subió que George Sinclair Top 100, que no os podéis perder junto al y el este To The Moon lo 4 o 5 entregas, que creo que en 5 o 6 horas se podía acabar, ¿no? 5 o 6 horas se puede acabar sabiendo más o menos lo que hay que hacer y la gente que estría un gameplay para la gente, pues en 5 o 6 horas yo creo que. Dice Tizo que me debo un vídeo. No, hombre, no. Si aquí ya sabéis que todo lo que sea hablar unos y otros siempre mola, tío. No, no hace falta. Pues bueno, hoy te lleva. Para cuando nos lo llevamos otros por comentarte a ti y demás, ¿no? 5 o 6 vídeos, una hora por vídeo, para tampoco hacerlo. Que Tizo, Flanky, Nomita, Enrique García, Dacor, Hark, que acaba de llegar, G. Pérez, Low Martian, Makemu, Miner, Louis.
todos los que habéis estado, que sois muchos, y Gato Gamer, Visa, Endopú. Muchas gracias de nuevo a Ignacio por haberme dejado usar su, el cual vuelvo a recomendar porque es un blog, problema que está muy bien, Pedrada 14, en fin, todos los que habéis estado esta noche y estáis siempre, Antonio Jurado, por supuesto, estar por aquí. De nuevo, muchísimas gracias. Ayer el directo de NES estuvo bastante bien, ¿eh? El directo bastante bien. Y os voy a dejar como parte de ajuste. Ya he spameado bastante la agenda. Y nada más. Y nada, musiquita. Esta edición de Domingos con Juan Gil. Pero bueno, ya todo se andará. Y bueno, he visto que estaba fluctuando entre 25, 30, 35. Pese a que me encantaría quedarme. Yo también quiero descansar. Llevo desde la tarde preparando los títulos. Pero también me canso, tío. Me encanta jugar y me encanta estar con vosotros. Pero también, mira, un poquito el vídeo de Commodore 64 de la semana que viene. Y ver un poquito de NFL. Quitarme aquí que ya me está doliendo hasta la cabeza. Y me escucharme a mí mismo. Porque cuando viene, vamos, pero es que tanto escucharme a mí mismo me voy a poner. Así que lo dicho. Muchísimas gracias. En omiso de mi parte. Y a todos los amigos, y lo dicho, muchísimas gracias como siempre a vosotros, que sois los que hacen de cosas, y nos vemos nos vemos a lo largo de la semana. También habrá noche en vela, no sé desde dónde, con quién, pero habrá noche en vela. Así que nada, saludos.